business. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Programa número 35 de Are Bailador en una semana en la que estamos todos contentos, ¿eh? después del sufrimiento de lo mal que lo pasamos la semana pasada con el lamentable partido de Balaídos. Yo creo que todos estamos eh, más contentos, más satisfechos, eh, con más esperanza, más optimistas, eh, después del buen partido que hizo el Valladolid el otro día ante el español, aunque por supuesto somos Valladolid, que diría Yuki, y el sufrimiento que tuvimos al final, en los últimos minutos, sin realmente tener ocasiones en contra, fue, fue tremendo también, pero casi así saben mejor las cosas. Y ahora ya... Pensando en, en el Elche, pensando en que es un partido que no vale pensar en empatar, hay que ir a ganar ese partido, porque ese partido nos daría una llave súper importante para eh, llegar a los 40 puntos que, se, que está cifrado el, la permanencia. Pero antes de eso hay que vivir esta semana, sabéis que hoy se ha confirmado la lesión de Amalá por tres semanas, y de todo ello y mucho más, todo lo que queráis, vamos a hablar con, con un invitado que a mí me hace mucha ilusión. Gran amigo, compañero también, eh, José Luis Prieto. Buenas, buenas noches. Buenas noches, Nacho. No sé si a mí me hace tanta ilusión como a ti, pero bueno. Lo sé, lo sé. Ya, a mí me hace ilusión haberte convencido, por lo menos. O sea, ya te has negado, has estado mucho tiempo negando la mayor, pero tenías que pasar por aquí. O sea, que, que bien. Y nada, vamos a pasarlo. Encantado. Vamos a pasar un buen rato. Eh, comentábamos antes, <laughs> antes, fuera de micrófono o fuera de, de antena, que es el primer programa que vas a ver entero, ¿no? Porque has visto algunos, pero te aburrías a, a la mitad. Y hoy nada, hoy solo van a hacer tres horas, pero lo vas a pasar muy bien con, con nosotros, ya verás. Sí, seguro, seguro. <risa> <risa> bueno, Roger. Esperemos, que, esperemos que los que están del otro lado no se aburran de, de escucharnos. Sí, seguro que no. Mira, ya hay un montón de gente. Está Mayo Gallina, Galle Pucela, eh, Fraile, Tanatos, eh, Pirriti92... Yogumar66, Yomavi, eh, bueno, un montón. Eh, Garrido también está, vaya, vaya, vaya. Cantidad de gente que tenemos ya por aquí. Os, os damos las buenas noches a todos y, y como siempre os digo que sé que no tengo que decirlo, pero esto es como el profesor, ¿no? que, que siempre repetía las cosas. Podemos preguntar lo que queramos a, a José Luis Rojí que va a contestar a todo lo que le digáis. Siempre, por supuesto, con mucho respeto. Y, y vamos para adelante. Vamos para adelante. Bueno, Roji, venga, va. Lo primero vamos al, al fútbol, que es lo que la gente un poco está esperando saber tu opinión. Tú, porque claro, además, ayer descansaste, no estuviste en la tertulia del hacer. Con lo cual, exclusiva mundial en área bailador. La opinión de José Luis Rogi Prieto sobre el partido del Valladolid contra el Español. Bueno, pues a mí me, me gustó, sobre todo por, por el resultado, ¿no? Y porque volví a ver un equipo contundente. Y sobre todo vi que Pacheta es capaz de, de cambiar cosas. ¿no? Me gustó mucho, para mí el mejor del partido fue Ongla, para mí, para mi gusto. Y para mi entender, de los fichajes de invierno creo que va a ser el que más nos va a hacer equipo, el que más va a producir un cambio en el equipo. Es verdad que Larin es más espectacular porque hace los goles, que Machis, bueno, pues tiene ahí esa participación abriendo el campo y, y permite que el Valladolid tenga bandas. Todo eso, evidentemente, no lo voy a descubrir yo. Pero lo de Ongla me parece la aportación más eh, importante que vamos a ver en cuanto a cambiarle la cara al equipo, en cuanto a darle esa estabilidad y ese equilibrio que necesitaba el Real Valladolid en el centro del campo, donde era muy blandito y donde Ongla, sin hacer grandes aspavientos, sin eh, ser duro, sin ser excesivamente agresivo, bueno, pues creo que le dio esa estabilidad que necesitaba. Me falta por ver a Malá. De ese no puedo hablar porque apenas le hemos visto y porque encima se ha lesionado, como contabas ahora mismo en portada. Así que bueno, pues a la espera de eso, para mí el mercado de invierno lo que mejor nos ha reportado es el fichaje de, de Omla. Fíjate, puede, alguno puede pensar, oh, y Laring? bueno, bien, sí, que sí, los goleadores son goleadores y son los más espectaculares, pero para mí el que hace equipo, el que le cambia la cara al equipo es el... El jugador camerunes. Completamente. Fíjate además, Roji, que es una cosa muy curiosa porque eh, Ongla jugó sus dos primeros partidos como central y estuvo fantástico y, y luego es verdad que en el partido contra el Betis pues eh, cometió dos errores, pero es que el, el partido de otro día contra el Español es perfecto, es perfecto, es eh, sí, para, sí. Que yo, para que yo le ponga un 3 a, a un centrocampista eh, en, en el AS eh, es perfecto y además sobre todo hablando un poco de lo que estabas hablando tú es decir ¿Cuánto tiempo hemos hablado en la antena del hacer eh, hace falta equilibrio, equilibrio, no escoge mucho en transiciones. Eh, y es un jugador que es espectacular eso, llegando al corte, eh, cubriendo muchas sus compañeros, pero es que luego encima tiene muy buen pie. Claro, eso es lo que te digo. Es el que va a ser capaz, por lo menos, de cambiarle la cara a, a, al grupo, ¿no? De, de cambiar el juego. Eh, vuelvo a insistir, Machis, bueno, pues te ha dado posibilidades de abrir el campo y es el que completa el puzzle de de pacheta a la hora de, de, de poder darle esas opciones en las alas. harina eh, hace los goles, vale, de acuerdo, sí, sí, es muy espectacular. Pero para mí, Ongla, es el, es el cemento, es el equilibrio, como decías tú ahora mismo, es el que te da la contundencia y evita que te hagan daño. Eh, puede jugar de central, pero yo creo que el otro día hace una labor similar, por decirlo de alguna manera, es un cabecero de área, ¿no? Tiene los dos centrales y luego por delante se sitúa él, dejándole un poquito más de libertad a un Roque Mesa. Al que yo he hecho de menos eh, como más organizador todavía, ¿no? Le hemos visto mucho mejor a Roque Mesa de lo que de lo que está ahora mismo, eh, pero a Ongla le dio ese equilibrio. Bueno, ¿no? Para mí es lo, lo básico, ¿no? Ahora mismo. Y poniéndome un poco en, en la piel de Carlos Raúl, que siempre dice, bueno, y ahora qué, o sea, eh, éramos una mierda el día después de Balaídos y ahora somos un equipazo no. eh, claro, ¿dónde está el punto medio? ¿Dónde no. cuál crees que es la imagen que se acerca más a lo que puede dar este Valladolid, Rogi? De todas maneras ya sabes y los que nos escuchan en la radio o nos leen ya saben que yo suelo ser bastante. Yo quiero quiero creer que soy bastante realista, aunque vosotros me digáis que soy muy pesimista y siempre muy negativo, yo más bien quiero pensar que soy realista y que lo que veo en el fútbol eh, del Valladolid suelo ser muy exigente y lo que he visto esta temporada apenas ha llegado a gustarme. Ha habido algún partido que sí, ha habido algún momento que sí. Ha habido situaciones en las que el Valladolid ha desarrollado buen juego, pero en líneas generales me ha parecido siempre un equipo excesivamente blando. Uh -huh. eh, y luego es un equipo con demasiada autocomplacencia. Creo que cuando hacen las cosas bien, un día, dos días, tres días, como ha ocurrido en la última ocasión, se olvidan de la miseria que han arrastrado en las cinco jornadas anteriores donde eh, no vimos más que derrotas. Uh -huh. Olvidan que los números son demasiado cabezotas, ¿no? Si no contamos el último partido, en los 10 anteriores, el Valladolid había marcado tres goles, tres goles uh -huh. en diez partidos. Uh -huh. Y los había marcado el mismo señor, que hemos tenido que esperar a que viniera en el mercado de invierno. Para mí, todo eso me parece muy grave. Entonces, borrarlo ahora de un plumazo por un solo partido, a mí me cuesta, me cuesta mucho. Me cuesta mucho creer que esto ha cambiado y que la tendencia es diferente. Y sobre todo viendo lo que nos viene ahora mismo en, en el futuro inmediato, ¿no? Sí. Ese, ese partido contra el Elche. Esta mañana he estado en la cadena en Elche y me han preguntado. ¿no? Y he dicho esta frase. ¿no? A mí me da terror, me da pánico ese partido. Porque son tres puntos con los que cuenta todo el mundo. Pero es que ahora mismo el Elche tengo la sensación de que es un equipo cada día más peligroso. No se juega nada, saben que están prácticamente desahuciados y juegan a divertirse eh, sin ser un mal equipo. Porque yo he visto muchos partidos del Elche esta temporada y yo creo que no ha merecido perder no, tantos no, ni como mucho ha perdido menos, ni mucho menos. Ha merecido sumar más puntos de los que tienen entonces me da mucho miedo esa autocomplacencia ese qué buenos somos del, del Valladolid que lo que es una frase que se repite demasiado no qué bien lo hemos hecho uh -huh. este es el camino esta es la línea a seguir esto es una frase que oímos demasiadas veces en jugadores que han olvidado nosotros no, yo por lo menos no. No, no. Yo tampoco. Que en diez partidos hemos marcado tres goles y que perdimos cinco seguidos. Entonces, ir a Elche con esa suficiencia de fíjate qué bien lo hemos hecho contra el español, que es verdad que se hizo bien, que es verdad que se hizo bien, no lo voy a negar. Ir con esa suficiencia me da bastante miedo. Por eso, este equipo a mí me plantea todavía muchísimas dudas, porque por eso me gusta un gla, lo vuelvo a decir, porque me da la sensación de que es el que va a meterle un poquito de... Sí. De alegría al tema. Estamos, estamos de acuerdo, porque además, fíjate que esta mañana lo hablamos en la radio, ¿no? Yo creo que el mensaje de esta semana, desde yo hoy, desde ya el martes, tiene que ser, eh, hay que ir a ganar, ¿no? No vale empatar, hay que ir a ganar a Elche, hay que ir a no, ganar eh. a Elche. Sobre todo porque el premio ganado en Elche es, es muy jugoso, es muy jugoso. Uh. Y, porque, y porque por mucho que el Elche, eh, bueno, pues haya mejorado con Machín, es verdad, y viene a ganar a Mallorca, es verdad, pero ellos prácticamente lo tienen todo perdido. Y sin embargo tú... Ganando ese partido, tienes mucho hecho de la salvación, porque luego te quedan, todavía te quedan eh, 13 partidos, siete de ellos en casa, donde has hecho mucha, mucha puntuación, y lo tienes en la mano, pero es importantísimo ganar ese partido en Elche. Vamos a hacer las cuentas, vamos a hacer las cuentas de la lechera, así es muy fácil. Si ganas en Elche, te vas a los 30 puntos. 30. Ya, con trece, 30 puntos, con 13 jornadas por delante, vamos. O sea, a partir de ese momento. Tendrías que ganar. Vamos a poner, siendo muy muy, muy negativos, 3. 3, de 13, 3 de 13. Sabes que a mí estas cuentas no me gustan, las odio, las odio. De lo que queda y de, de podemos hacer esto, las odio. Pero son reales. Uh -huh. Si tú te vas a los 30 puntos y miras lo que te resta desde esa atalaya, claro. puedes ver, tengo, puedo ganar aquí, puedo ganar aquí, puedo ganar aquí. Y luego a partir de ahí veremos a ver qué es lo que ocurre. no Algún empatito, puedes arañar, pero ya te puedes ir, hacia los 39, 40. Buscar los 41 si lo necesitas y tienes margen. Pero dejarse esos tres puntos o, un, o solo sumar uno en Elche me parecería bastante grave. Y ir con la confianza de son puntos ganados, porque. El bueno, está no creo, creo que nadie puede ir con esa esperanza después, ¿Cómo? además de, de haber ganado. Yo creo que nos viene bien que le el leche haya ganado en Mallorca para ir con las orejas. Tí, es después de ver al equipo en Vigo, ya me creo cualquier cosa. Dice Mayo Gallinas: el empate no es malo. Es que habláis como que ganar a leche lo hace todo el mundo. El empate no es malo. Mayo Gallinas, a lo mejor el domingo te compro ese mensaje. Pero hoy, martes, no podemos pensar no. que el, el empate no es malo. Te lo digo en serio, no. Porque ir pensando que el empate es malo es, es perder seguro. Y, y lo sabemos. Y además, todos llevamos ya mucho tiempo siguiendo a Violet y, y, y lo sabemos. Bueno, Esa pero... es la autocomplacencia de la que te hablaba. Sí. Eh, 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 hay muchísima gente eh, preguntándote cosas del, del equipo, de del fútbol, otros alabándote, mira, pucela Pucelano cromo, dice la voz del pucela, don José Luis Rojí, pues has dicho a tus amigos que entre, que vengan o qué? Me parece bien, eh <laughs> No, no, ya sabes, ya sabes que yo para estas cosas soy muy, no, muy no. discreto y que no. Es, es una broma. No, no me siento protagonista, he accedido a, esta, a esto por, porque eres tú. sino desde luego yo no me siento protagonista para este tipo de cosas que sabes que me pillan muy lejos. Tal vez que ya soy muy mayor que no, y estas eh, cosas me pillan un poco, que un no, poco lejos. Eh, cualquier día te veo a ti haciendo un tweet también. Bueno, a todos, los seguro, estáis, seguro, sí. a todos los que lo estáis viendo y, y no podéis escribir, porque eh, para poder escribir necesitáis eh, seguir al canal, que simplemente te da el corazón. Y si seguís y si le dais a la campanita también, pues entonces ve, os avisará cada vez que en TV Se haga programa que hacemos programa casi cuatro o cinco días a la semana. Ayer hubo tertulión brutal hoy área bailador el jueves. Te veo Pucela se desplaza a la tienda de Jorge Alonso, donde se va a hacer un, un programa especial desde allí. Con lo cual, si queréis estar al tanto de todo lo que se hace en Pucela Fichaje, en Te veo Pucela, un saludo a los amigos de, de Pucela Fichaje, por cierto, en Te veo Pucela, pues, pues nada, darle al corazón eh, campanita y le preguntéis lo que queráis a, a Rojí sobre fútbol, sobre. Su, el, ...la cantidad de deporte que hace el día... ...sobre lo que queráis... ...a ver, proyecto, venga, vamos a... Es, ...es que hablábamos antes que... ...hay una ventaja y una desventaja que... ...a la vez, en este, es que como nos conocemos tan bien... ...porque... Claro. Eh, ...claro es que llevamos compartiendo... ...redacción 15 años, es verdad que los últimos... ...dos años y medio he ido poco por la redacción... ...por el tema de la pandemia... Ahora vuelvo a ir y, y, y eso, pero recordemos también también que es, es una charla muy peligrosa, ¿eh? Muy peligrosa. Muy peligrosa, sí, ya te he avisado antes de empezar. <laughs> bueno, vamos a ver, Rogi Prieto, venga, cuéntame. Lo que, no me habéis, lo que no me habéis dicho es dónde se cuelga, para... Si no me gusta algo, cuelgo y ala, ahí te quedas. ¿no? Le das al botoncito rojo de, de la llamada de Skype y acabas... Ah, vale, luego, luego lo busco. Sí, claro, en el Skype tú le das al botoncito rojo y ya está. Sería, vale, vale. sería un, un gran final. Para una entrevista con, con Pitufo Gruñón. ¿Te, ¿Te molesta que te llamen Pitufo Gruñón en las anécdotas? No, ya, ya me da la risa, ya me da la risa, no pasa nada. Además es que si no ya sabes que si no estoy así, no, no estoy bien. O sea, si no soy así, es que no, no me encuentro a gusto o no me encuentro bien. Si no gruño, pues no sería yo. Pero, pero gruñas siempre porque sí, o gruñes ya porque te has, te has creído un poco el personaje. No, no, pero no, no, ¿qué personaje ni qué personaje? Es que yo soy así. Yo soy así. Un poco de vinagre y ya está. No pasa nada. Bueno, venga, desde pequeñito, a ver, ¿cómo era el rojí Prieto Pequeñito? Nacido en el barrio De la calle Madre de Dios. La, la calle Madre de Dios, en la, la universidad. El Pedro Regalado. Exactamente. Bueno, a la ¿cómo la era? Ahora del, del hospital clínico. Exactamente. ¿Cómo era el, el rojí Pequeñito? Pues. Pues normal. Eh de los primeros de la clase siempre, de los que le gustaba bajar a la calle a pegar patadas al balón, que no había balón y le pagábamos patadas a cualquier cosa. Fabricábamos balones con lo que, con lo que hubiera y de, pues de, de, de salir mucho, mucho, mucho a la calle, porque antes, eso, estábamos siempre en, en la calle. Y luego también, evidentemente, de ver mucho deporte. Mucho, 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 mucho deporte. Yo me he tragado absolutamente todo, uh -huh. todo. Eh, me gustaba, y me gusta, me gusta mucho el tenis me gusta mucho el fútbol por supuesto el rugby por supuesto uh -huh. el, el balonmano ¿Ibas eh, hacia al estadio eh, o no sí 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 no tanto como hubiera querido porque no había la posibilidad eh, vamos a decirlo así económica ¿Sí? pero cada vez que podía iba eh, de hecho al viejo estadio no fui tanto porque era bastante más era pequeño y tampoco me llevaban, eh, pero luego ya al, al a zorrilla estuve en la inauguración, que me acuerdo perfectamente que me me colé porque un señor desde la parte de arriba de, del fondo, que ahora mismo sigue descubierto, me tendió una mano y me subió a pulso y allí estuve puesto encima de, del bar, y me colé aquel día y eso sí, sí es una historia así y bueno, pues aquel día estaba a reventar y yo puedo decir que estuve en aquella en aquella inauguración, estuve en los partidos del, del mundial y bueno, pues sí, eh. Eh, luego he visto muchos partidos pues, de los tiempos de, de Moré. Eh, mira, por ejemplo, hay un partido que, que siempre lamenté perderme, que fue aquella, eh, aquel título, ¿no? El la de final la, de la Copa, Copa de la, de la Liga. Liga. Sí, en ese no pude estar, no pude estar, no, no fue eh. posible y no, y no pude estar, pero he estado en partidos, bueno, pues con la, bajo la nieve, una, me acuerdo de un partido ante la Real Sociedad, que si no recuerdo mal fue un 2 a 2 con una nevada espectacular que abrieron todas las puertas, eh, las vallas laterales para que pudiéramos ir a la zona cubierta. Se jugó con un balón rojo, algo que hoy ya pues, sí. no se ve, no se ve porque lo que se hace es limpiar la nieve claro, y ya claro, está. Claro. Y aquel día nevó tanto, tanto, tanto que no dio tiempo y se jugó con un balón rojo. Bueno, he estado muchas veces, muchas veces en, en Zorrilla, los tiempos de Cantatori. y luego evidentemente ya a partir del año 93 pues ya a, a diario, claro, ya todos los partidos. Del sí. año 93 creo que me he perdido nada más. Los dos partidos que, que estuve con el COVID. Uh -huh. eh, eh, Jorge, ¿y, y, ¿y jugabas también al fútbol? Lo intentaba, sí. <laughs> Lo intentaba, sí, sí, sí. Sí, sí, he jugado muchísimo al fútbol, al fútbol sala. Eh, he jugado, por ejemplo, en el, en el Gromberg, en el San Nicolás. El Gromberg fue un equipo que, que se hizo, que era de una tienda de cocinas que había en la... Sí. En, la, en la plaza al poniente, uh -huh. ahí es donde más he jugado, luego fui entrenador de ese equipo, luego fui entrenador de Peñas, he jugado mucho al fútbol Sala, sobre todo en campeonatos de, de verano. Uh -huh. Bueno, al fútbol he jugado mucho, 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 la verdad, mucho. Bueno. Oye, eh, cuéntanos, porque esto es una de las cosas que le va a sorprender a la gente, antes del 93, luego me cuentas cómo entras en la radio, pero cuéntale a la gente qué hacías hasta el 93, que va a flipar. No, antes del 93, pues, eh, desde el año 89 yo era técnico ortopédico. Yo tenía una ortopedia y, bueno, pues me dedicaba a eso. Y, y a partir del 93, pues, pues empecé en la radio. ¿Y alguna vez has pensado, pues, este le haría una plantilla, a ver si apunta mejor sí. y tal. <laughs> sí, 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 no lo dudes. No lo dudes, o sea, yo tenía, yo tenía mi taller y yo hacía prótesis de pierna, de de mano, de brazo, hacían fajas, sillas de ruedas, lo hacíamos nosotros en, en nuestro taller, lo hacía yo en, en, en el taller eh, durante, durante muchos años, durante muchos años y bueno pues la verdad es que era el oficio que en principio me dio de comer, pero a mí lo que me gustaba era pues lo que estoy haciendo hoy en día. Pero ganar es, es el periodismo. Pero ganarías más pasta, ahí ¿eh? ¿O, o ¿no? Sin duda, sin duda, bastante más, no <laughs> bastante podías, más. ¿no podías pero, no, o qué? pero no, pero no me gustaba, no me gustaba. Ah vale, no me vale. vale. Bien. No me gustaba, no me gustaba. Aquí en este canal somos muy defensores de que la gente hace, haga lo que... Lo no, que... no me gustaba, no me gustaba. Prefiero ser feliz con lo que hago que tener mucho dinero y demás. O sea, no. Eh, ganamos lo necesario para vivir y tampoco podemos tirar cohetes. No me voy a quejar, por supuesto, pero sí que con el otro oficio, pues, pues ganaba más dinero, ganaba más dinero, pero vivía peor porque no era, no era, feliz, no era feliz con lo que hacía. ¿Y cómo te surgió la oportunidad de, de entrar en la ser, José? Pues por culpa del rugby. Por culpa del rugby, porque bueno, pues eh, un, un amigo que se llama Miguel Ángel Rodríguez necesitaba ir a los partidos de, de rugby en un carrusel de matinal que se hacía los domingos por la mañana, uh -huh. eh, y bueno, pues empecé a ir con él hasta que un día, pues me, me dijeron que si sí quería ir yo solo fue cosa de José Ignacio Torna dijo que es el culpable de todo esto uh -huh. y, y Torna confió en mí y, pues consigue confiando en mí para para muchas cosas y aquel uh -huh. día pues pues allí me envió yo solo me envió solo con un walkie talkie <laughs> con un walkie talkie repito que es con lo que se entraba en sí, aquel eh. entonces pero, y, y desde entonces pues así tenía tanta 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 cobertura tenía para llegar al emisjero sí, sí 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 llegaba llegaba a duras penas pero llegaba Llegaba y con eso hacías, se hacían los partidos, las entradas y demás. Y de ahí, pues, los al fútbol. Los eh. carruseles del domingo eh, por la mañana. Eh. Yo, cuando, cuando yo llegué en 2007 sí. todavía hacíamos los carruseles por la mañana y eh, sí, era, era una pasada. Eh. A mí es una cosa que, que me, de, me, dio no, mucha eso... pena, me dio mucha pena eh, tener que dejarlo. Es verdad que es mucho curro, pero era otra cosa. Era, ah, era... El carrusel de las mañanas del domingo era... Yo creo que algo imprescindible y a rescatar, porque aparte de ser una cantera para los que empezamos ahí, eh, creo que era una cosa que la gente los domingos por la mañana disfrutaba mucho. Bien estuvieran lavando el coche, bien estuvieran saliendo a correr, bien estuvieran sí, sí. haciendo bien, lo que fuera, lo que fuera, pero yo, yo sé y la gente me lo dice y me lo recuerda, que aquel programa, liderado por Carlos Raúl Martínez desde el estudio y... Y, y conmigo por ahí por el rugby por el balonmano donde fuera pues eh, y con Torna también por supuesto y bueno pues luego con otro montón de compañeros que, que tuvimos a lo largo de, de, de los muchos muchos años pero bueno pues teníamos la capacidad de con los medios que teníamos pues de repente estar con un autobús que se había quedado bloqueado por la nieve de un equipo de de fútbol sala que se iba a León uh -huh. o de unos que se habían pegado en tercera división de no sé qué eh, y estábamos en todos los Y todo esto mezclado, pues eso, con los partidos de rugby desde Pepe Rojo, que desde el año 93, pues eso, es, eh, hemos estado pisando Pepe Rojo de manera permanente, o partidos de tercera división, cuando jugaba el Tordesillas, cuando jugaba el Universitario, uh -huh. eh, los Gatos de Íscar, <coughs> o sobre todo el balonmano, que también el balonmano los domingos por la mañana tuvo muchos partidos. Y ahí, bueno, pues, pues entrábamos y los contábamos. Todo esto salpicado, bueno, pues con un montón de información, con las previas de los partidos de, del Real Valladolid cuando jugaba en domingo, porque antes se jugaba mucho más en domingo sí, que sí, ahora. Es verdad, sí. También es verdad. Entonces, bueno, pues, pues todo eso configuraba un programa que yo, sinceramente, creo que a la gente le gustaba mucho, que se echa mucho de menos aquellas dos horas y pico verdad, que, verdad. que hacíamos y que Carlos Raúl martínez pues no, yo, que, yo que pa el... participar yo participaba en, en algunos de esos pues eso, dando algunos resultados pues en, en el promesas yo creo al principio claro sí 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 claro el promesas eso es o sea eh, bueno pues era el carrusel del domingo por la mañana donde cabía era un contenedor donde donde intentábamos dar eh, llegar lo más lejos que podíamos con los medios que había y con las posibilidades estamos hablando de que no ahora los teléfonos móviles te dan la posibilidad de entrar desde cualquier momento en cualquier sitio con, con calidad pero ya no voy a los móviles, ahora con el, un, un aparatito que tenemos que se llama Quantum, que se hizo muy famoso durante la pandemia porque lo, lo hicimos rular por, por todos los lados con entrevistas permanentes y, y eh, Flores siempre decía, el Quantum de José Luis Rojí, bueno, pues no, era de, la, era de la radio, no es mío, evidentemente. Y es un aparatito que te permite entrar desde cualquier sitio con absoluta calidad. Bueno, pues eso entonces no lo había, no era tan fácil, como te digo, en el año 93 era un, uh -huh. un walkie-talkie puro y duro, o sea, uh -huh. sin más. O, o bueno, pues cosas de estas, anécdotas de estas de La vuelta ciclista, por ejemplo, de parar en la primera casa que pillabas en un pueblo, llamar a la puerta y decirle a la señora que necesitabas entrar, que, que eras de la serie y que necesitabas entrar en el, en el programa. O sea, y, y la señora te ponía allí el, el, la Coca-Cola y, 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 y un poquito de jamón, por ejemplo, para mientras esperabas a entrar en antena con el teléfono de la señora. Y en cuanto a que entrabas salías pitando casi ni te despedías. ¿no? Entonces, bueno, pues los tiempos han cambiado, pero yo creo que el, el Carrusel es un programa... Que los que lo recuerdan, lo, lo recuerdan con mucho cariño, yo incluido, yo lo he hecho bien. Dice Pedro Ambar, eso, eso, no, eso no me, no, no, yo, A mí no me suena, ¿eh? Dice que también había. Eh, por la noche había un programa a las nueve los domingos de resumen de la jornada. ¿Tú, tú, ¿A ti te suena esto? Eh, más que de resumen de la jornada, yo sí que recuerdo de venir de, de partidos de cuando íbamos de viaje pues, a Oviedo, cuando íbamos de viaje a. Yo qué sé, a cualquier sitio, y volvíamos en el coche, teníamos que parar, mandar los cortes de sonido, haciéndolos reproducir así en el, en el teléfono móvil, porque no había otro medio, no es como ahora que los mm. mandas por internet y, y ya estaban pitando por WhatsApp y, y viene, eso nos ha facilitado mucho la vida, pero sí que recuerdo que había algunos minutillos por ahí, no sé si a las nueve de la noche o algo así, pero ya es un recuerdo vago, ya mm. hace muchísimo tiempo de eso. ¿eh? Incluso recuerdo que había mediodía, los domingos también teníamos... Cosa que ahora ya no. Pero creo que los domingos también teníamos ahí un... Recuerdo que había un pequeño tiempito. Bueno, pues como te digo, las cosas han cambiado, han evolucionado. Ya la información es tan inmediata y tan rápida que la tenemos a la mano en cualquier momento que, bueno, pues es distinto. Hay un montón de, de preguntas por ahí, pero eh, voy a rescatar una de... Bueno, dice Pedro Ambar, sí, era un resumen de, 20, de 9 a 9 y media, año 97-98. Joder, vaya, vaya memorión, Pedro. Eh, sí. Mira, hay una pregunta que me gusta que le haga Pedro Ambar también, porque la contestas tú si quieres y no la contesto yo. ¿Por qué no viajáis fuera a ver el Pucela ahora mismo? Bueno, pues porque los tiempos han cambiado y porque eh, la pandemia lo modificó todo y ahora mismo, bueno, pues las cosas son así. Es una cuestión que no, no debo, creo que responder yo. Esto deberían de mm, dirigir la pregunta a otro sitio. Bueno, pero hay una Ahora mismo, bueno. Esa, esa es una buena respuesta, pero también hay otra respuesta. Entre rápida. otras cosas porque vamos, vamos eh, siempre que podemos. Sí, pero hay Sabes que vamos cuando podemos. Sí, pero hay, hay que Por ejemplo, hay que el año pasado gente, fuimos sí, pero hay que, casi hay que, todos. Hay que contarle a la gente que la liga da eh, como, Eso es. como dos bueno, cuéntalo, cuéntalo tú que lo vas a contar mucho mejor que yo. Vale, es más fácil, sí, tienes, tienes razón. Mira, eh, la liga, desde que aquella, aquella liga que no nos dejaron entrar y que tuvimos que andar buscándonos la vida porque querían cobrar no sé cuántos mil millones de, 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 de dólares, de euros, yo qué sé. Bueno, pues desde entonces... Eh, empezamos a narrar algunas veces por la televisión. Toda aquella temporada se hizo así, que fue el ascenso de yukich o sea, la temporada 2011-2012. Entonces, los, los jueces decidieron que eso no era posible, pero que había que pagar algo por las instalaciones, por el mantenimiento y por la posición. Entonces, eh, la, la, las radios pagan una determinada cantidad por tres... Entradas por tres eh, puestos, puestos sí. de comentarista, por tres puestos de comentarista en una cabina. Y pueden comprarse. Cada emisora puede comprar dos paquetes de tres, tres para nacional, tres para local. Entonces qué ocurre cuando esos puestos están ocupados, pues por ejemplo quieres ir a Zaragoza y en Zaragoza pues lo tienen ocupado. Entonces no hay hueco. Pero ¿Por, ¿por qué? Quiero decir, Rogi, hay que explicar por qué. Porque si hay un puesto ocupado por los compañeros de Nacional, del carrusel en este caso. Y otro, y otro puesto ocupado por Radio Zaragoza para hacer el partido, Radio Valladolid no puede ir a un tercer puesto. No puede comprar un tercer paquete. Exactamente. No, no, puede, no comprar puede comprar un tercer, un tercer paquete. paquete. Es que hay que explicarlo porque Ese parece sí, que no queremos ir. No, claro, claro. no, no. Yo encantado. Yo, yo he estado eh, desde el año 93 o bueno, pues después, eh, no sé, muchos años, 20 años o más, mmm, viajando y estando en los estadios, ¿no? eh, alternando con, con Torna. Pues unas veces iba él, otras veces iba yo y hemos alternado y, y hemos ido muchísimas veces. Entonces bueno, pues ahora la cosa ha cambiado y ahora pues no 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 es así, no es así. Eh, se ha modificado y las facilidades que da la liga pues no son las que daba antes. Entre otras cosas porque los costes también han subido y bueno, pues todo este tipo de historias que ya son meternos en cuestiones empresariales que, que bueno que son. De todas maneras vamos a los vamos a más de a más de los que parece. ¿eh? No no siempre. Eh, lo hacemos desde, desde aquí. Eh, bueno, le preguntaba a Mayo Gallinas que cuánto preguntaba a que cuánto valía cuánto vale cada partido a cada radio y sin que lo respondas tú, contesta ya Pablo de la calle, 125 por partido. No digas ni Cine sí no, ni todo lo contrario. No, 100, 121, no 125, pero bueno. Bueno, pues nada, pues 121. Pues ahí, ahí está la, la cifras Bueno, venga, vamos a ver un poquito qué, qué va diciendo la, la gente por el. Por el chat, a ver qué preguntas te hacen eh, Bueno eh, Nos saluda eh, Galle, Galle, eh, May, eh, Galle Pucela Buenas noches, bailador de Roji Buenas noches, dice Jonan Fraile, eh, 80, Mayo Gallinas Mi optimismo es el mismo Yo no cambio, Mayo Gallinas es que Mayo Gallinas y, y Garrido eh, Rojison, de, de ese comando Ibiza que se llaman ellos, que van, esos sí que van a todos los partidos, es, es una cosa de locos ya. Ah, sí, entonces ya sé, ya, entonces ya sé quién son. Me, me dan una envidia a todos. ¿eh? A sí, todos que me los, en, me los he encontrado en más de un campo, sí. Sí, 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 sí. Eh, Pirriti, 92, buenas noches. Eh, Joan Humar 66, buenas noches, bailador. Papu día por el Elche, buenas noches, dice Comavi bueno, a ver, preguntas. Eh, os saludo a todos los que... que no pueden estar leyendo todos los saludos, si no, no se ve otra cosa. Eh, a ver, a ver. Eh, eh, Puzelano Cromos, buenas noches. Uno que va a leche a ver si ganamos. A, ojalá. Eh, nos saluda Garrido también, Julio Rico. A ver. Eh, Doctor Tanato, Rojito Ornajo no y bailador comentando un partido. Que levante la mano. El que. No le quita el volumen a, a la tele. Bueno, gracias, Doctor Tanatos. Gracias. Pues nada, mira, el próximo contra el Atlético de Bilbao estaremos ahí. Exactamente. Siguiente. Eh, eh, estaremos todos desde el, desde el estadio. Correcto. Porque es en viernes, así que estaremos todos. Exactamente. Eh, a ver, eh, Roji, te preguntas Silón ¿Quién piensas que va a descender? Venga, ahí, a, al, al Tajo. Uf, pues mira, sinceramente me da igual. <laughs> Mientras no sea el Valladolid, me da igual. O sea, eh, creo que el Elche es evidente, ¿no? Eso no lo voy a decir. Y creo que hay un equipo grande que se va a meter en el lío. Creo, creo, creo que va a haber un equipo grande que se va a meter en el lío. Cuando digo grande puede ser el Sevilla y el Valencia. Me refiero sí, a esos claro, dos. ¿no? Claro, claro. Uno de esos yo creo que parece que van a librarse siempre y, y al final lo que no asumimos en el fútbol es que tres bajan y que uno gana la liga. Y ya está, y es que esto tiene que ocurrir, tres tienen que bajar. Uh -huh. Entonces, creo que en, en Valencia eh, son demasiado. A ver, no quiero ofender, ¿eh? Pero creo que tienen demasiadas ínfulas de grandeza. Totalmente. Creo que se creen desde hace mucho tiempo, y es verdad que lo han sido, un equipo grande. Y que por simplemente el nombre, pues ya tienen uh -huh. que, que. lo tienen todo hecho. Verdad, verdad. Y estas cosas ocurren, y hay equipos que bajan, y hay equipos que se la pegan. Y el Valencia se la está pegando. Es que y ahora que, mismo que, la situación hay que, hay que, tienen social que, que tiene. Tres, tienen que bajar tres. Que... Claro, tiene que bajar tres. Entonces yo diría que el Elche, me voy a arriesgar a decir que el Valencia... Hola. Y, e y un equipo que no me cae bien. Que es el Getafe. Eh, uve, por me ejemplo. Madre, me bien. Dice Galle, puse la... Vamos, un poquito de polémica entre los dos, como en la radio. Jajaja. Ja, ja. Oye, la polémica de la gente... Eh, si es que estamos... Nos, nos, nos tomamos mucho el pelo, Rojillo. Fíjate, que el Ruth Rodero... Es por el exceso de confianza, Exacto, es por el exceso exactamente. de confianza. Y además, está Rodero por ahí que la tuvimos en, de, de inalámbrico un par de temporadas y, y a veces se asustaba, ¿verdad? Y, y, y luego otras veces decía, que no puedo dejaros solos. <laughs> sí, sí, sí. Sí, lo que no sabe la gente es que eh, la complicidad y la amistad es, 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 es tan grande que, que da igual. Yo le puedo decir barbaridades a bailador y él me las puede decir a mí y a los tres minutos se nos ha olvidado a los dos. Es decir, sabemos, tenemos tanta confianza y tenemos tanta complicidad que yo le puedo decir eso, la mayor barbaridad, porque además es que se la digo, porque es que no, no creáis que en la radio, en la radio simplemente es un, un triste reflejo de lo que ocurre después fuera en bambalinas. O sea, yo le puedo decir las mayores barbaridades a bailador y se las digo con toda la mala leche del mundo. Pero además adrede para hacer daño. <laughs> sí, y él, y él mal, lo sabe. Malo, sí, sí, no, malo. no, y él lo sabe, y él lo sabe. Y sabe que a los cinco minutos, bueno, no llega a cinco minutos. Sabe que a los dos minutos ya me estoy arrepintiendo y estoy fastidiado por lo que le he dicho. Y él igual, y él igual, es que es lo mismo. Pero escúchame una cosa eh, reconoce que <laughs> en el último ascenso, cuando me preguntas, bailador, di algo, había acabado el partido y suelto esa barbaridad. Me miras, ahí no me perdonaste tan rápido, ¿eh? Quedaste... Pero qué, 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 qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, es, que Como, me, es que yo no me acuerdo. Dijiste, Oye, bailar, ¿qué te ha Esto es la polla y tal. Y tú te quedaste. Ah. Me miraste con una cara que... Es que, a ver, es que yo intento en la radio siempre guardar las formas hasta el absoluto eh, extremo, ¿no? Creo, creo... Además, creo que soy bastante frío y en la cabina eh, creo que tenemos... A mí me enseñaron una cosa... Eh, fue torna y el primer día que llegué a una cabina de, de, del estadio, José Zorrilla me dijo, eh, cuando entras por, a, por la puerta de la cabina, eres un periodista y en la cabina te comportas. Es decir, no porque yo hubiera hecho nada en ese momento, sino simplemente por sí, una, sí, sí. una, una regla de vida y de comportamiento. Y yo eso lo he llevado al extremo. De hecho, eh, a veces me pongo muy pesado, por ejemplo, en la, en la cabina de prensa de, de, de Pepe Rojo, porque hay algunos que entran y, bueno, pues dan voces, gritan, animan a un equipo en concreto. Y yo siempre les recuerdo que son periodistas y que eso no se puede hacer. Eh, y en la cabina de Zorrilla, igual, tres cuartos de lo mismo, somos profesionales. La procesión tiene que ir por dentro. Tú lo puedes vivir de la manera más intensa. Y yo lo estoy narrando y tengo también que tener la paz social a mi alrededor, por decirlo de alguna manera. Porque si no, yo también me puedo alterar y no puedo. Eh, al final, el, el carrusel lo llevo yo y, 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 y tengo que estar pendiente de todos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, que creo que en una cabina de prensa somos periodistas. Nadie puede dudar de que tú o yo somos del Valladolid y ya, o sea, el resto me da igual, pero no puedes demostrarlo. O sea, yo creo que ni puedes saltar, ni puedes gritar, ni puedes aporrear la pared, eh, que seguramente tienes ganas de hacerlo. Entonces, o decir esas barbaridades. Yo me acuerdo, mira, me acuerdo un partido que luego me arrepentí mucho. ¿Te acordarás de aquel 4-3 en el campo del Betis? Sí. <laughs> Aquel 4-3 en el campo del Betis fue un desastre, fue un desastre, que fue el descenso, además, sí, sí. con la mano de Juan Ignacio. Y yo en el, en el final de la narración estaba tan. tan herido que dije que había sido una cagada. Y utilicé esa palabra. Que luego me arrepentí, porque luego cuando, cuando me, 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 me lo dijeron, dice, es que no puedes. Y, y tienes razón. Yo, yo no pude poner ninguna pega, porque es que en ese momento se pero, me fue la vena pero, de aficionado. Sí, y no y no puedes ¿Sabes ser? qué pasa? Eh, yo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero joder, también eh, a veces, cuando hacemos ese tipo de cosas, eh, proyectamos realidad. Proyectamos que, que, que somos personas que sentimos lo que tal, que, que es verdad que tú tienes que contar el no. partido, tienes que contar. Pero yo creo que a veces, a ver, no, evidentemente no puede, esto no puede ser eh, un programa de esos de la noche en los que todo el mundo se dice de todo. Eso está claro, ¿eh? No. Pero. No, yo no, no, no estoy de acuerdo, Nacho. No, no. No. no, no sí, yo, yo creo yo, que yo, además yo, yo pedí perdón, no pero además lo puedes contar si quieres que los últimos 10 minutos de los partidos, como la cosa vaya tensa, tú ya te olvidas de mí porque la a que ver, tú, yo claro, estoy atacado. Ya tiro yo porque si no te vienes te, ya ya sé que no, pero no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo en nada en absoluto contigo en este en este sentido. Creo que somos profesionales. Insisto, nadie puede dudar de que la procesión va por dentro y que cantamos los goles como como le gustaría cantarlo a cualquiera y que cuando perdemos nos fastidia, pero creo que tenemos que guardar las formas, que, te, que tenemos que tener la frialdad suficiente para tener la perspectiva de lo que está ocurriendo y controlar la situación, controlarte y controlar la situación, entre otras cosas porque tú y yo tenemos una edad, yo más que tú, y la patata también sufre, ¿eh? y entonces hay que saberla controlar. <laughs> Pero bueno. bueno, dicho esto, entiendo, entiendo el momento de euforia y de o de cabreo, pero hay que controlarlo. Es mi opinión, ¿eh? Bueno, mira, te pregunta, bebe un poquito de agua, sí. Y te pregunta, Pablo en la Calle, que quiénes son tus referentes narrando. Porque eh, has, me has contado antes, ver, que en de... eh, un momento, me has contado antes que, que, bueno, que te mandaron a Pepe Rojo un poco, que habías ido con Miguel Ángel, pero que te mandaron un poco a tal, pero el paso de ir a hacer tres o cuatro pasos en el rugby a empezar a narrar cómo es pero no me oyes que no paro de hablar sí sí sí, sí pues sí, eso sí, pues es, es, es. tengo un problema bien, bien, que pero tengo incontinencia sí, verbal si es que resto, pero, pero, a mí me, pero, dice, pero escucha, me haces una pregunta y ya, ya no me hace falta que me hagas más preguntas yo puedo pero, estar hablando lo que quieras pero entonces es cosa. eso vale pues entonces déjame a mí que te vaya interrumpiendo y te haga las preguntas concretas sí. eh, eh, <risa> 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 escucha eh, cómo es el paso ese en el que te dicen bueno rogi ¿Te ves capaz de hacer un partido de fútbol? Pero eso se lo debes de preguntar a Tornadijo. Es que Torna es el culpable. Bueno, eh, pero como fue? Cuéntamelo tú. Pues nada, pues, pues fue... pues La siguiente fue, ¿te atreves? Pues hala, pues tira. Pues ya está. Pues, sí, claro, claro que me atrevo. ¿Y, te, y, ¿y si te era? dieron algún, algún tipo de pauta o, o no, no? no? No, no. No, en ese sentido no. Yo he escuchado toda la vida el carrusel desde, desde pequeño... Eh, He escuchado narrar partidos desde siempre, eh, y bueno, pues no, no, la verdad que no. La, sí, puede sonar un poco, ya sé que le he nombrado muchas veces, tampoco quiero que suene excesivamente, pero es que para mí el referente es Torna. Es decir, creo que ahora mismo en España hay pocos narradores como él, sinceramente, o sea, creo que a nivel narración. Para mí es, es la, la referencia es él insisto y no quiero que suene y a lo mejor lo está escuchando él y me da igual pero que no suene como pero para mí el referente de, de narrar es él ni más ni menos por, por la manera por la seriedad por la capacidad entonces si me preguntas referente yo es verdad que desde pequeño he escuchado otras muchas muchas voces muchas muchas voces a mí me gustaba mucho me gusta mucho no me gustaba perdón he utilizado un tiempo verbal Incorrecto. Me gusta mucho Manolo Lama. Manolo Lama siempre me ha gustado. Uh -huh. me, gustaba, me gustaba mucho o me gusta mucho como lo hace Flaky, por ejemplo, el narrador de la, del Barcelona en la Ser. Uh -huh. Me parece de, de lo mejor porque es capaz de dar la pasión, de, de, de la velocidad, de, de hacer, de la voz que tiene también. Uh -huh. O sea, eh, si me preguntas referentes, pues yo iría por ahí, iría por ahí. Ya de más antiguos, pues voy, a, voy a nombrar gente que. Que es que no, no, la gente no, no vaya no, pero a conocer. De, de los actuales, así, de lo que escuchas ahora o incluso de la tele ahora y tal, ¿hay alguno que te llame la atención, aparte de los que has dicho? No, los de la tele no me gustan. Los de la tele no me. ¿Por qué? No me, no me gustan. Yo creo que un narrador de televisión es totalmente diferente a un narrador de radio. No me gustan. No, 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 no. Creo que han mejorado mucho, pero creo que los narradores de radio le ponemos otra cosa, otras. Lo decía ahora mismo alguien por ahí, ¿no? Que. que Cuántos quitan la voz de la tele y ponen la de la radio. Pues yo creo que eso lo hemos hecho todos desde niños. Sí, y ahora se hace menos porque las televisiones han empeñado en que haya un desfase tan grande que a veces es difícil. Pero bueno, eh, intentamos paliarlo de la mejor manera, de la mejor manera posible. Eh, no sé. Yo creo que, creo que le damos otro, otro color, otra vidilla y le ponemos más emoción. A mí me gusta más. A ver, te pregunta puzela Rogi. Eh, opinión sobre Pacheta. A ver, Pacheta. ¿Puedes usar que es... el de la, de la llamada del no, público no, o pasar? No, ¿eh? no, tengo, no, no tengo ningún problema. No, no. Qué va, qué va. A mí Pacheta me cae bien. Me cae bastante bien. Creo que es un tipo que sabe transmitir y que sabe enganchar y que consiguió una cosa muy difícil. Y no me refiero al ascenso. Me refiero a que cuando estábamos en plena depresión. Después de aquel descenso uh -huh. que fue como desangrarse en una bañera, la llegada de Pacheta fue como aire fresco. No sé lo que hizo, pero fue capaz de con el discurso que dio en su presentación de levantarnos la moral a todos ¿Verdad? y de creer y de tener ilusión. Entonces, a mí lo que me gusta de Pacheta es eso, la capacidad que tiene de enganchar y de atraer a su terreno de, de juego a, a todo el que pilla por el medio. Eso me encanta. Uh -huh. Me parece que luego. ¿Pegas? Pues le podemos poner pegas, claro. Hay, hay veces que tarda mucho en reaccionar, hay cosas que no acabo de entender. Eso de tener contento a todo el mundo, esa frase, pues... No sé, chico, no... No no la entiendo. Al que tienes que tener contento es al aficionado que viendo partidos ganados. Y hay veces que esa rotación, ese movimiento... No la entiendo, no la entiendo. Que él tendrá sus justificaciones y tendrá sus motivos, que está claro que todos los datos los tiene él, no nosotros. Mm -hmm. Pero bueno, a mí me parece que es ahora mismo un, un entrenador Capaz de aglutinar a todos. Uh -huh. Creo que esa es la Mira, mejor definición. A, va, va palo, ¿eh? A, te aviso. Dice Doctor Tanatus. Rogi, muchas veces has perdido esa objetividad cuando los árbitros la lían. Me acuerdo de tus comentarios cuando nos la lían en Valencia, cuando nos roban aquel saque de banda, que el árbitro. Da claramente el Valladolid llegan los de Valencia sacan aprovechan la confusión y marcan último minuto aquel día juraste como el que más y eso que, y eso me equivale a la gallina de bailador <laughs> a la gallina de bailador y se agradece porque eh, porque estás conmigo estás con nosotros a ver pero te crees que yo no soy humano intento ser frío <laughs> intento ser profesional pero es que hay cosas que, es que son increíbles entonces como te la, es que te están dando en la cara con la pura realidad o sea, pues, pues pero es que yo no me lo podía creer, pero, y en yo, yo, mi, mi foro interno decía, pero ¿cómo cuento yo esto? ¿Quién me va a creer? Pero si es que es imposible. Entonces, claro, pues, pues a veces también, como decía Bailador, pues tienes que ser humano, ¿no? Y aunque intentas contar. Pues, no, me has dicho que no. Nada, pero intentas contar. Ah, vale, 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 vale. Pero, vale, te vale, sale, vale. pero te, a veces te sale, te sale. <laughs> Chico, eh, eh, creo que pocas veces, pocas veces, le he contado antes la del Betis, esa. Y, y pocas más, hombre, con los árbitros es verdad que tengo una pelea especial. Sí, eso, eso te iba a decir, que eh, tengo entendido que es que no me las has contado nunca muy claramente, pero ¿te llamaron la atención los árbitros o algún árbitro amigo te llamó y te dijo Bueno, es ¿qué, qué tal? Que, porque recuerdo que había una hucha donde tú sí. metías un eurito cada vez que, que, que algo de. de los árbitros, sí. <laughs> fue sí, tal sí sí, sí sí, sí, bueno, pues eso fue. Eh, lo acabas de contar tú bien, o sea, eh, hicimos el pacto de meter un neurito cada vez que hablaba. ¿quién, mal te, los ¿quién, los te, ¿Quién, te, ¿Quién te llevó a bueno, hacer pues un, un árbitro valle soletano. Un árbitro valle soletano, que es amigo, muy amigo. ¿Y, y te bueno, dijo que, que le podías decir esas cosas o qué? No, 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 me dijo que Jolines, que estaba todo el día con los árbitros, que no sé qué. Digo, ya, pero es que, si es que se equivocan mucho. Es que la están mangando parda. Un día, otro día, otro día. Y eso antes del bar, pero es que ahora con el bar es para escribir un libro y no parar. O sea, lo del bar es que ya es para no, si, yo creo que no lo entienden ni ellos creo que les no, han dado un duda, Ferrari y no tienen ni carnet de conducir así sin de duda, claro y ya Pero está fíjate o sea, que ese ese comentario que has hecho tú que yo estoy completamente de acuerdo es el que yo hice la primera temporada que vosotros decíais ah es que esto es del es una mierda tal dije, es que yo creo que es un Ferrari hay que aprender sí, a conducirlo el problema, sí, sí. Te, el problema que tenemos es que después de tres cuatro o cinco temporadas si hay un, sigue, sigue igual de conducirlo y sigue eso igual, ya es un problema peor. mucho más serio sigue igual o peor bailador sí, sí. porque porque ahora mismo no sabemos cuándo entra el bar, cuándo no entra el bar, no sabemos en qué interviene. Vemos jugadas que dices, pero demonios, si estoy viendo que fuera juego, ¿cómo, cómo no lo pita? Si estoy viendo que es penalti, ¿cómo no lo pita? Claro, claro. O sea, porque yo veo una cosa que ellos no ven. O sea, son cosas que no acabas de creerte, ¿no? Y dices, pero ¿cómo es posible? Entonces, bueno, yo lo de los arbitrajes ya me da la risa, yo ya he decidido can cantar todos los goles. Eh, que meta el Valladolid o que meta cualquier equipo que me toque narrar, <laughs> aunque sean goles interruptus, porque como luego muchos de ellos los anulan, como por ejemplo el del pasado domingo de, de Larín, no vale, pero habrá que cantarlos. Sí, claro, ¿Por claro. qué? Pues, pues bueno, hay, hay, es verdad es... que el otro día el, otro día el de Larín se, se anula rápido, eh, que el línea había levantado. Sí, la, bueno, eso ha mejorado un poco. Otra cosa, otra cosa que podemos hablar es si de verdad se fuera de juego o no, porque yo he visto muchas repeticiones y la repetición que sale en la tele. Es cuando Roque Mesa ya ha dado el pase, es decir, el balón ya no está en su pie. Pero bueno, no, hemos ganado, no vamos a, a polemizar mucho más. Sí, sobre sí, no. Mira, dice, no merece dice, la pena. Dice Saúl Violín, Saúl Violín Pucela que el comentario de Roque cuando se calienta con los árbitros es que son unos indocumentados, que le encantan. Es verdad, hace tiempo sí, de es que una de las frases, Es una de las frases, sí. Eh, y, y dice Pedro ya, Ambar. Porque, porque también intento corregirme, bailador, ya lo sabes tú. Y dice Pedro Ambar, ¿qué te parece que Ronaldo no se pronuncie sobre arbitraje? Este, esta pregunta es buena. Porque, porque por mucho que nos expliquen que se protesta eh, en, en las instancias necesarias, que no se hace públicamente y tal. Jolines, pero a todos nos gustaría tener la sensación de que alguien nos defiende públicamente también, ¿no? Yo creo que la figura de Ronaldo. Eh, creo que es más representativa que otra cosa creo que tiene un equipo detrás que hace las cosas y que las está intentando y pero que hacer tampoco, bien tampoco ellos protestan ¿eh? no, no no pero creo que esa es la actitud del club es decir eh, en ese sentido no, yo no creo que, que, que el club esté indefenso creo que lo hacen porque esa es su filosofía y su manera de hacer la cosa eh, elegante pues llámalo así o tranquila llámalo así no lo sé eh, a mí me fastidia, por ejemplo, ver al presidente del Cádiz llorar como un condenado cada vez que le pasa algo. O al, de, o al del Celta el otro día. O al de... Oh, 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 allá, allá, allá guaspa, o sea, que no se sé quejará de, no sé de ayer. Ya. Qué llorón, qué llorón. O sea, por eso, siento, a mí me, qué me fastidia manía le más tengo. eso. Qué llorón, qué llorón. Me, me fastidia más eso, o sea... Que, que seguramente Ronaldo haría más ruido porque es la persona que es y claro. es el personaje que es. Seguramente, pero yo creo que Ronaldo mmm, no quiere meterse en esos fregados. No, no, no sin, sin duda. Sin, lo hemos, creo que claro. no le compensa. Creo que no le compensa. No, no le compensa. No le, ve la, no le ve el sentido ni la necesidad. Entonces, y, bueno, yo eso lo respeto. Que a lo mejor me gustaría que de vez en cuando por lo menos dijera algo. Bueno, vale. Pero tú crees realmente que serviría para algo? Yo creo que no. Sinceramente, no, creo que no. No sé, no sé, pero por lo menos tener la sensación de que, de que alguien defiende los intereses de Bayalí. No digo que no se le haga, ¿eh? digo que joder, parecemos los tontos de España, que aquí todo el mundo se queja y, y, y luego, seguro que no es por eso, pero casualmente el Betis se queja por aquello que le pasó con Yago Aspas y tal, no sé qué, y al día siguiente le perdonan la expulsión del lateral sí, brasileño, sí, ¿no? No, le, no sancionan la falta de, de Ayose. Y podemos seguir. Y así tenemos un montón de ejemplos de. Casualmente, cuando alguien se queja al partido, a los dos partidos, le benefician. Casualmente. Bueno, pues, pues era casualidad. Eh, me y preguntaba a los tortanatos sobre este asunto. Rogí, ¿la actitud del alcalde de Valladolid, de Oscar Puente, eh, sobre este asunto, cuando se calienta y pone los tuits, ¿a ti qué te parece? Bueno, realmente pregunta que qué nos parece a los dos. Eh, Contesta y luego contesto yo. Vale, no, contesta tú, contesta tú. No, no, su primera, por favor, es el invitado. Pues creo que eh, el alcalde de Valladolid es tan aficionado como cualquiera y tiene tanto derecho a decir las cosas como cualquiera. Yo, por la confianza que tengo con él también, se lo he dicho alguna vez, creo que Twitter abusa de Twitter. Es mi modesta opinión, ¿eh? Uh -huh. Creo que, pero como cualquier aficionado también... He, eh, creo que puede expresarse. Lo claro, es que pasa no, es que no es, cual, que no. Que no es cualquier aficionado, claro, claro. es el alcalde. Claro. Entonces, yo creo que. Pues es lo que te estoy diciendo, que a veces abusa de Twitter. Todos abusamos de las redes sociales. Todos exponemos demasiado en nuestra vida en las redes sociales. Damos demasiada información en las redes sociales. De dónde estamos, de lo que hacemos, de lo que nos gusta. Tú sabes que cada día hay más empresas. Que antes de contratarte, rastrean tu Facebook, sí, que, tu claro, Twitter claro. y todo para saber lo que has hecho, lo que te gusta y lo que eres. Sí. Entonces, creo que damos demasiada información. Y esto lo extrapolo al alcalde, que es verdad que es un aficionado más y puede opinar. Y me parece bien, me parece bien que lo haga, porque respeto que tenga su libertad de hacerlo. Eh, yo lo limitaría un poco. Es mi modesto consejo. Pero, pero que Roger... no soy nadie para darle ningún consejo, pero bueno. Bueno, si eres alguien, porque entre otras cosas fuiste compañero de pupitre de él, pero. Eh, compañero que no de la, clase, sí. Que eso no lo has contado. Y, y lo tengo que venir a contar yo. Pero, pero escúchame una cosa, José. Pero a lo mejor si alguien del club sí que saliera. Eh, es que da la sensación como que los. Los portavoces eh, ante ese tipo de injusticias que le pasan al Valladolid son Pacheta, que es verdad que Pacheta, el hombre, eh, sale muchos días a... a se, ha y, eh. y alcalde, se ha ido calentando, ¿eh? Ah, Pacheta es que, se ha ido es calentando. Se ha ido calentando. Al que que hay, principio no, que, pero ahora... Es que, es que hay cosas que clavan al cielo. Pero es sí. lo que te quiero decir. ¿Te da la sensación de que como nadie en el club, más allá de Pacheta, protesta públicamente, insisto, quiero decirlo, públicamente, eh, pues parece como que Pacheta y el alcalde han cogido un poco esa bandera? Bueno, pues, pues pues sí, tú crees que vale para algo, si es que realmente vale para algo. Yo, yo es que sigo sin convencerme, a pesar de la, del argumento que dabas hace un instante, de que bueno, que si el Betis, que si no sé qué, que el otro que protesta, no sé, yo voy más a, a que el Bayoli tiene que jugar y tiene que ser otra vez un equipo serio, duro, correcto, y ya está. Si nos perdemos en el bar, en los arbitrajes y todo esto ¿Tú crees que la vez anterior bajamos por los arbitrajes? Yo creo, que no, no. Yo, pues yo creo que no nos ayudaron nada. <laughs> no, nos no, ayudaron, pero no, no nos ayudaron nada. Bueno, bueno no. hay que. Bueno, hay yo... que eh, eh, estoy pensando en dos o tres arbitrajes que vamos, eso unido bueno, a, que, bueno, sí. a que teníamos cinco centrales y hubo algún partido que jugamos con un central y el y el central del, del Promesas, por ejemplo. Estoy acordándome de un par de partidos. Pues claro, no digo que bajar, que bajáramos por esas cuestiones, ¿eh? que son, es un cúmulo de cosas, pero, pero tampoco ayudaron nada. A ver, eh, bueno, viene, sigue llegando gente. Hola, eh, GLGS 1, buenas noches familia, buenas noches. Eh, Buenas noches. Dice Nacho Robue, eh, pues para a mí me parece bien que el alcalde Raje, con el buenismo que hay en el club, que nadie eh, dé un puñetazo sobre la mesa, pues por, que nadie da un puñetazo sobre la mesa, a mí me parece perfecto. Dice Galle Pucela a ver, bailador y Rojí, cuando el Madrid y el Barça le perjudican, siempre sale alguien con, con voz y voto en esos equipos a llorar y a protestar. Y si no tienen toda la prensa, periódicos, TV y radios, a su favor. Los de, los de provincia no tenemos ese altavoz. Bueno, lo tenemos, pero no nos hacen mucho caso. Eh. Claro, es que no sirve de nada Es que lo que le pasa al Real Madrid, lo que le pasa al Barça Si le, lo queremos extrapolar con el Valladolid Estamos apañados, es que no o sea, Tenemos que saber lo que somos y dónde estamos pues Ya está, o sea, compararse Con el Barça, con el Madrid, a mí me parece Soñar, soñar, soñar Dice Santiana2010 eh, Rojí, ¿qué te parece la dejadez Por parte del club, al, o pocas sensibilidades Al no haber hecho o, Homenajes a Marcos Fernández O Eusebio bueno, pues que lo harán. Supongo que lo tendrán en cuenta. Y creo que ahora mismo la dirección del, del Real Valladolid es bastante sensible con muchos temas. Y lo hacen las cosas de manera bastante elegante. Que a veces tardan, a veces son lentos. Pero yo creo que lo tendrán en cuenta. Por ejemplo, lo de Eusebio se lo preguntamos el último día y estaban. Eh, lo, lo hicieron los del Celta, lo, le preguntamos en sala de prensa. Y bueno, pues Espinar dijo que, que, que sabían que, que era un gran eh, activo del, del Real Valladolid, o que había sido activo. Entonces, no lo sé. Son decisiones de club y. Pff, yo no sé si lo van a hacer o no lo van a hacer, si lo tienen en cuenta o no lo tienen en cuenta, pero yo esperaría, esperaría a ver si lo hacen o no. La verdad es que lo de Eusebio, pues acaba de salir el hombre, cosa que nos alegramos muchísimo, ¿no? Acaba de salir de todo el problema, está saliendo de todo el problema que, que ha tenido y yo espero que siga mejorando. Entonces, a lo mejor el club está pues, en ese proceso de, pff, de decidir. ¿Qué hace? ¿no? Bueno, mira, eh, eh, volviendo al tema anterior un momento, eh, dice Luis de la buenas noches, el bar es un desastre, eso debería consultarse para situaciones evidentes, fuera de juego, balón, entra o no. Eh, eh, mira, el bar, el bar, bailado. yo lo he dicho muchas veces, déjame que lo diga. Sí, por favor. Vez. El ejemplo es el rugby. Es decir, si es tan fácil como hay cosas que funcionan. Entonces, fíjate en lo que hacen los demás y, y, y aplícalo. En el rugby, cuando hay una duda, el árbitro es el que pide. Oye, revísame esto. Mira a ver si ha sido expulsión, mira a ver si es una amarilla, mira a ver si es un ensayo. El árbitro es el que pide, no el bar llama al árbitro para decirle ha pasado esto. Entonces, mm. pues yo creo que la confusión es esa. El árbitro de césped en, en el fútbol actual es un monigote. O sea, es que ya no se atreven ni a pitarlos fuera de juego, no se atreven a pitar es nada. Verdad, o sea, dejan seguir continuamente totalmente. por si acaso hay gol y luego ya que les corrija el bar. No, o sea. Tú pita como antes, arbitra como antes. Y si tienes una duda, pide la revisión, pide la revisión. O que llegue en un caso flagrante de un error clarísimo, en una agresión. Eh, hay fueras de juego que es que son de chiste, porque es que son, buscan la cabeza de un alfiler para decir que ha sido fuera de juego y nos lo tenemos que creer. O sea, y nos lo tenemos que creer. Que yo no digo que la tecnología sea muy exacta. Vale, de acuerdo, perfecto. Hay cosas que, que no, no, o sea, es tan fácil como eso. Cuando el árbitro tiene una duda, pide duda. Si no, sigue arbitrando tú, lo que tú has visto, como hemos vivido el fútbol toda la vida. El bar pide la ayuda tú, vamos, en mi opinión. Oye, eh, has hablado antes del rugby, ahora mismo del rugby, dice JLGC1, Rojí. la primera vez que te veo sin gorro en todo el invierno. <laughs> Pero es que no tengo pelo y se me... tengo frío. Y, ¿Qué quieres? Y dice eh, eh, Mike iPhone. Dice. Pero vamos, si quieres me lo pongo. Eh, no, no, eh, no. Si no Te, lo no, lo pongo, no. te dicen que, que es la primera vez que te ven la cabellera. Dice Mike iPhone 2022. Uno que compartía bocatas en pepe rojo contigo. ¿Quesos o chami? Toma, ahí la llevas. Bueno, lo llevas claro. Como que te lo voy a decir. A mí no, ¿eh? a la gente. No, no. No. no, por eso digo. Si le, estoy, le estoy respondiendo al que ah, pregunta vale, vale. vale. No, 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 no. Vamos a ver, yo he disfrutado y he cantado los títulos de los dos equipos con las mismas ganas y la misma alegría. Eh, tengo amigos en los dos equipos y me gustan los dos equipos. Y cuando hay un derby, pues lo que quiero ver es un buen partido que normalmente no ocurre porque suelen ser bastante malos los derbis. Emocionantes, duros y demás, pero bastante malos. ¿Cuánto ganaría, no ¿cuánto, ganar? ganaría, Rogí, ¿Cuánto ganaría el rugby si en vez de ser en Pepe Rojo el campo estuviera en el centro de la ciudad? Uf, pues eso es una complicada pregunta. No sé si es buena o es mala, pero es complicada porque creo que eh, estamos muy acostumbrados a ir a Pepe Rojo y eso ya tiene una gracia especial. El ir hasta allí, aparcar, habrá quien se queje de que no hay suficientes autobuses, que no hay manera de llegar. Bueno, ahora con la autovía la verdad es que se ha facilitado bastante y han desaparecido los atascos. Yo lo que sí que creo es que el rugby eh, necesita ese estadio pequeñito que ha anunciado el alcalde. ¿Por qué? Porque hay eventos en los que se necesita, no solo para el rugby, sino para otras cosas. Un estadio de unos 7, 8, 9, 10.000 espectadores, no más, tampoco hace falta más. ¿Para qué también? A mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y es que la selección española de rugby no ha venido a jugar a la ciudad del rugby. Es que no me has hecho todos los deberes, Rogi, porque el otro día eh, estuvo aquí. El, el concejal de deportes, Alberto Bustos se dijo que están hablando con Hansen para la, ver la posibilidad de que este año venga la selección española de rugby o si no, el año que viene. ¿Lo ves? Sabía yo que te iba a pillar en la cuna. No, pero si no se trata de que me pilles o no me pilles. Pero ha venido. Natalia, a día de hoy, ¿cuántas veces ha venido sí, sí. la selección española? ¿Ha venido? Entonces, a lo que voy es a eso. ¿Por qué todos estos años la ciudad del rugby no ha tenido la selección española aquí? O sea, no. Yo propondría una cosa y es que se si hiciera ese recinto para ofrecerlo como sede permanente de la selección española de rugby. Así de claro y así de contundente. O sea, mmm, saben que iban a tener público asegurado todos los partidos. ¿Verdad? Esto es así, porque hay dos aficiones que pueden meter 3.000 personas siempre que juega la selección. Fácilmente 3.000 personas, 4.000 personas. Más luego lo que venga de alrededor. Pero no me ha respondido a mi pregunta. ¿Tú crees okay. que... Yo qué sé, ¿qué te voy a decir yo? Mira, incluso me atrevo a decir. Ah, que un, un campo en, la, en el centro, dices. Es, o, o, o no en el centro, pero yo qué sé, en alguna de las parcelas, por ejemplo, que hay hasta llegar al estadio ahí, eh, cerca del Miguel Delivery, pero más, más cerca de. Sí, 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 sería bueno. Yo creo que no sería, no sería malo en absoluto. ¿no? Yo no creo que fuera. No creo que fuera malo ni negativo. O sea, hacer un, un pequeño estadio ahí. Y focalizar. Sí. Bueno, de hecho va a haber mini estadio en, en la nueva ciudad deportiva, va a haber un mini estadio y a lo mejor es. Sí, bueno, pero para otra cosa. Bueno, no, pero, pero se puede usar, ¿eh? No sería la primera vez que se usa eh, un estadio para, para ese tipo de cosas. No, de hecho, en el Olímpico de Roma se juega al fútbol y se juega al rugby claro, en las O sea que se puede, se puede compaginar, ¿no? No es lo Oye. ideal, yo creo que no es lo ideal, pero bueno, se puede compaginar. Y una, una instalación de ese tipo más cerca de la ciudad, como dices tú, hombre, yo creo que sería sería bueno. Sería bueno, no imprescindible, pero sería bueno. Eh, mira, te pregunta Tanatos, pregunta picante: ¿te irías a currar a la COPE por un poco más de chicha? Ja, 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 si quieres no me respondas. <laughs> pues, hombre, la verdad es que yo soy feliz en la ser, bueno, no te puedo decir lo contrario. Tendría que ser mucha chicha, no, no, no una chicha cualquiera. Pero vamos, yo ahora mismo soy feliz en la, en la ser, he sido de la cadena ser desde, desde niño, porque mi madre me ponía el colacao con galletas cuando me mandaba al colegio y escuchaba los porretas. Mm -hmm. Es así. O sea, de toda la vida en mi casa ha sonado la, la cadena ser y yo soy, estoy orgulloso de, de, de estar en la cadena ser. Entonces, creo que sería, a esta además, a estas alturas de la película ya, yo creo que, que ya no. <laughs> no. No me, bueno. no me iría. Lo nunca se, nunca no se puede decir iría. nunca jamás, Rogi bueno Bueno, 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 pero en principio no. Eh, mira, dice Luis 7 eh, eres un grande. ¿Qué opinas del fútbol femenino de Valladolid que están destrozando todos los equipos, que le están destrozando a todos los equipos en descenso? No entiendo, pero en, bueno, entiendo. A ver, vamos a dejarlo en qué piensas del fútbol femenino de, de Valladolid y, y ya traslado yo la pregunta y del partido del domingo en Zorrilla. Eh, que hay más de 5.000 entradas retiradas, es decir, como hablábamos el otro día y lo decías tú, va a ser un acto muy social en Valladolid. Eh, ¿Qué te parece? ¿Qué te dije sí, sí. Eh, en el descanso del partido de, de, del español? Sí, sí, completamente. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Que iba a haber más, más de 5.000 personas. Bueno, pues eso ya está, ya está logrado. A mí me parece lo primero muy bonito, lo segundo muy necesario y lo tercero un día para recordar, ¿no? para, para estar ahí. Porque eh, es verdad que el, el fútbol femenino ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Eh, yo era bastante eh, reacio porque mmm, eh, me aburría un poco, voy a, voy a confesarlo, me aburría un poco cuando veía un partido de, de fútbol porque no es la misma velocidad, pero luego me he acostumbrado y luego ya veo partidos sin ningún tipo de problema. Eh, me pasaba antes con el tenis femenino y ahora me gusta más el tenis femenino que el, que el masculino. Así, ¿eh? Sí, sí, a mí me gusta más el tenis femenino que el masculino ahora mismo. Sí, sí, sí. sí, sí pero el masculino son zurriagazos van, zurriagazos viene y castañazo va y castañazo viene. O sea, es al que mejor saque y ya está. Hay partidos que te aburren. Sin embargo, en las chicas pues es distinto porque hay más intercambio, hay más juego, eh, hay más técnica, es, es otra cosa. ¿no? Entonces, bueno, el fútbol femenino creo que la evolución es, es tremenda, es, eh, es espectacular. Yo recuerdo de hace algunos años eh, ver un mundial, yo creo que fue en Canadá. Creo, quiero recordar que fue un mundial en Canadá femenino hace, no sé, ocho o diez años y pues, era, era distinto a lo que vemos ahora, la evolución ha sido pues eso, lo, aparte de que eh, dentro de esa igualdad que pretendemos todos en muchos sentidos eh, y no digo todos y todas porque es evidente todos, um, entra también el fútbol y entra también todo el deporte en general, por tanto creo que es necesario es necesario y creo que el Valladolid ha hecho un proyecto Bien hecho. Y te digo por qué. Hay otros equipos que han cogido y han comprado un equipo que estaba por ahí y ¡pum! y lo han puesto ya en primera. ¿Y el Valladolid no? El Valladolid lo que ha hecho es crear unas categorías inferiores que las vimos el otro día salir al campo y, y con niñas que van a empezar desde abajo del todo. Perdón, hay un vídeo, hay un vídeo en la cuenta de Twitter de Valladolid Femenino de las niñas cantando el himno, ya ves esas cosas que a mí me emocionan claro. muchísimo cuando, pero claro. ves a las niñas cantando el himno, algunas niñas no. con la mano en el corazón, que te juro que las abrazaba todas. O sea, claro, pues es, claro. Es impresionante y súper bonito. Os recomiendo a todos si queréis que vayáis a verlo en Twitter, eh, en el Twitter de Real Valladolid Femenino, y ahí están las niñas cantando, algunas con la mano en el corazón el himno, que de verdad es, son cosas que, que emocionan, sí. Sí, pues eso, es una evolución natural, lógica, necesaria y que creo que el Valladolid lo ha hecho de manera correcta, con esa cantera, con esos equipos de, de niñas que van a ir progresando y que son el futuro para un equipo que va a ir, espero, ascendiendo y, y ocupando la categoría más alta donde puedan llegar. Esperemos que sea la máxima, ¿no? Pero bueno, creo que vamos a, a disfrutar en los próximos años de, de, de esa evolución y también, bueno, pues disfrutar de, de, del fútbol femenino que hay en Valladolid, que, que bueno, pues... Eh, también sigue dando sus pasos como el Parque Sol o como el Simancas, ¿no? Simancas ahora Real Valladolid y Simancas. Claro. Dice nota 77 que, que si veremos, que si bajo a tu juicio veremos la ciudad deportiva acabada. Madre mía, es que hay una <laughs> cantidad de preguntas, Roji, que lo de las tres horas se va a quedar corto, ¿eh? ¿A La ciudad deportiva. Escúchame, pues... mañana hay, hay rueda de prensa a las diez y cuarto de ongla. Hasta ese momento tenemos tiempo, ¿no? Correcto. <risa> <risa> La Ciudad Deportiva, pues mira, eh, yo ahora miro por la ventana y la Ciudad Deportiva podría estar ahí a, a la puerta. De lado, la casa. Sí, 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 podría haber estado ahí. De hecho, algún reportaje que hemos hecho cuando se prendió fuego la zona del Pinar de Jalón era en la parcela donde iba verdad, esa, verdad. esa Ciudad Deportiva. Y bajamos, hicimos las fotos en plena pandemia y demás. Eh, creo que es un elemento que va a permitir que el club crezca. Creo que es un elemento que tiene que, que progresar porque porque el club lo necesita, pero para mí es una cuestión adyacente. ¿Me explico? Creo que es importante para el club y que lo necesita, vuelvo a decirlo. Pero para mí lo importante es que el equipo esté en primera división. O sea, todo lo demás son complementos que permiten el crecimiento, que completan un club, que le dan una forma, pero sinceramente pues que la hagan cuando puedan, que la hagan lo mejor que puedan y ya está, no no es algo que me quite el sueño. A ver, creo que me he explicado, ¿no? Sí, es sí, importante prometa, que prometa, la tengan, prometa. que la hagan para crecer. Pero yo, mientras el Valladolid esté en primera, pues todo lo demás, bienvenido sea. Mira, están los niños juguetones, dice Jesús Domínguez, ¿cómo se nota que está el tío Rojí, que está hasta Ruth Rodero viendo área bailador? Y la propia Ruth Rodero dice que si necesita que, que necesitamos que nos separe hoy, hoy, hoy no. ¿Qué le decimos a la buena de Ruth? No, bueno, no te preocupes, que luego cuando cuelgue ya le diré cuatro barbaridades. A Ruth tiene todo mi cariño y toda mi admiración. Es, siempre será mi inalámbrico. Y ella lo sabe. Y Jesús. Bueno, se lo digo a él también, no pasa nada. Jesús es un descubrimiento. Ya está. Nada, Ahí lo mi descubrimiento. No 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 no, no tuyo ni no, no digo él es un descubrimiento como persona como profesional es verdad es un descubrimiento no, ya está lo no, no, voy a dejar ahí cada uno que lo interprete como quiera. El puto crack el puto crack sí señor, sí, señor. es un descubrimiento de tipo sí 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 señor eh... uy, es que ya tienes preguntas hasta de baloncesto te apetece o qué uy el baloncesto le pediría el comodín de la llamada y llamaría a Carlos Raúl bueno, a ver, a ver, dime, dime dice Galle Pucela, arroje y subirá el Real Valladolid a la y qué sensación te da el Atlético Valladolid aquí ya es de todo, ya lo que, lo que quieras pues mira, ojalá, ojalá que el, el Real Valladolid de baloncesto siga siendo el Real Valladolid de baloncesto, porque yo creo que eso es algo que nos ha gustado a todos, y ojalá lo veamos pronto en la CB pero con un proceso normal lo que no quiero es un gigante con pies de barro lo que no quiero es precipitaciones y que dentro de cuatro días estemos contando otra vez miserias y tristezas de desapariciones y cosas de esas no creo que el proceso se está haciendo también de manera correcta la evolución es buena eh, los directivos que tiene el Real Valladolid de Baloncesto son más que coherentes los que ha tenido y los que tiene eh, el entrenador ahora mismo pues creo que ha hecho absolutamente lo que nadie esperaba y es levantar un equipo que estaba al borde del descenso ¿verdad? y meterlo ahora mismo en la pelea por todo con Pepe Catalina que es yo creo que el mago que está detrás de todo esto, porque es el gran artífice de que el equipo tenga los jugadores que tiene con los medios escasos que tiene. ¿Y cuándo? Y de, y de, pues no, y de, de Paco, eh, de, de luego ponerlos a funcionar. Ha pues, dicho, ya ha dicho, ya ha dicho. Por eso, dicho que, he dicho que de un entrenador que, que, bien, que ha sido bien, capaz bien, bien, bien. de hacer lo que nadie esperaba, o sea, sacar ejemplo, un equipo sí. y de, 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 con su carácter y sus cosas. Pero ya sabes que yo, Paco, tengo debilidad, no, no puedo decir otra cosa. Y del Atlético Valladolid, pues no estoy preocupado, fíjate bien lo que Uy. te digo. Le vuelvo a decir lo mismo, o sea, ha perdido siete partidos seguidos, pero yo no estaría preocupado. Creo que el equipo tiene tiempo suficiente como para levantar la cabeza, le ha castigado mucho las lesiones, ha tenido partidos donde merecía más y no lo ha conseguido, y sobre todo tiene al frente a uh, otro tipo con el que se puede contar para todo, que es Pisonero. Yo creo que Pisonero es el gran acierto del Atlético Valladolid y el gran activo que tiene aparte de los buenos jugadores que tiene, claro. Pues tengo una, tenía algunas preguntas por aquí, tal, pero es que es imposible, es que la gente te pregunta, oje, la gente quiere saber, la gente pues quiere. Nada, nada, dime, 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 dime. Nacho Robue, esta es buena. ¿Inaugurará Ronaldo la Ciudad Deportiva o venderá antes? Toma, Ala, ahí la llevas. No, inaugurará la, la Ciudad Deportiva, seguro, vamos. Seguro, seguro. Yo apuesto que la va a inaugurar que la inaugura Ronaldo, seguro. ¿Por qué? Y te digo por qué. Porque Ronaldo siempre ha dicho que quiere dejar un legado en Valladolid. ¿Eh? Y ese puede ser un gran legado. Ese puede ser un gran legado. Porque deja rastro, porque deja huella, es algo tangible. Puedes tener el equipo en primera, puedes... ¿Por qué no soñar con Europa? Puedes soñar con Arle? pero arreglar el estadio, eh, la ciudad deportiva, que me juego lo que quieras a que... Si Ronaldo se va, no tardando demasiado, llevaría su nombre. Fíjate bien lo que te digo. Y me estoy arriesgando, ¿eh? Pero ¿por qué no? Uh -huh. Yo creo que la va a inaugurar él, creo, ¿eh? Cuando se acabe, que esa será otra. ¿Cuándo? No lo sé. Mira, dice el doctor Tanatros, aprovechad, eh, le dice a la gente del chat, aprovechad que José Luis Rogi no vuelva a hacer una cosa de estas hasta 2050. <laughs> Fácilmente que no. <laughs> Fácilmente que no. Luis 7, Luis dice Rojí Bailador, contar de las ruedas de prensa de Pacheta algún cotilleo, ¿no? No suele, no es una cosa que es muy serio, eh, Pacheta de las ruedas de prensa, es formal, educado, pero, pero muy serio, ¿verdad? Eh, me voy a contar una cosa, y es que lo lleva todo muy preparado. ¿Verdad? Lo lleva muy estudiado, va con sus papeles, va con su guión, y tú intentas preguntarle y él... Siempre le da la vuelta hasta que te cuenta él, lo que él quiere contar. Para decir lo que él quiere decir, correcto. Eso es. Siempre lleva una idea preconcebida y van pasando las preguntas y las va enlazando hasta que él te cuenta lo que quiere contar. Cuando lleva una intención de darle un palito al árbitro, te lo da aunque tú no le preguntes. Cuando, o sea, siempre sabe manejar esos tiempos muy bien. Yo creo que como anécdota eso. Y luego pues poco más, ¿no? Poco más. Eh, fuera de casa sí que le gusta vernos te gusta cuando, cuando estás allí y te presta mucha más atención. Pero anécdotas, no es un tipo que, que haga grandes cosas, es muy de sus amigos. Yo siempre le veo recibir gente y hablar con gente, amigos, y muy de su zona, de su pueblo, y luego muy de los equipos en los que ha estado y de las ciudades en las que ha estado. O sea, eso lo sabemos todos porque le escuchamos de la rueda de prensa, hablar de Elche, hablar del español, hablar de Barcelona, hablar de... De Zaragoza, de, de, de toda, en toda la, en del Mirandés. O sea, es que de todas las ciudades ha estado, en todos los equipos ha estado. y es, Eso es, sí que me llama la atención. ¿no? A ver, dice Silón, contad lo del Cádiz. No sé a qué te refieres, Silón. Si me haces la pregunta directa, si puedo, te contestaré. Es que no, no se ve a qué viene. No, no entiendo lo de contar lo del Cádiz. Lo del Cádiz. Eh, dice Nacho Robue... Que la ciudad deportiva debería llamarse Vicente Cantatore, pero conociendo la actual directiva que omite la. Bueno, ese comentario. Vamos a ver, vamos a ver cómo se llama. Es verdad que Vicente Cantatore sería una buena referencia como, como sí. nombre de la ciudad deportiva, aunque es verdad también que lo hemos contado alguna vez. Eh, la familia de Vicente Cantatore en su momento tampoco quiso o que hubiera un homenaje, un poco por el estado de salud de don Vicente ya en su momento o lo que sea con lo cual pero a mí me parecería una, una cosa muy interesante eh, caminante utópico rojí historia viva de la radio es cierto que torna y el equipo y el equipo estuvisteis a punto de ir a la cope con paco gonzález toma ahí la llevas yo sé la respuesta a eso no 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 es verdad es verdad yo, eh, torna y el equipo eh, torna lo ha contado a mí lo ha contado en estos mismos sí, sí, en este mismo contado. chat lo ha contado en su que él sí nosotros no esa es la, la respuesta, de hecho, es muy sencilla. De hecho, se, queda, sí de hecho, de hecho se quedaba eh, Carlos Raúl Martínez de jefe y le duró seis o siete horas. Todo cambió, todo la cambió jefatura. Y, Todo cambió, por suerte, todo cambió y bueno, pues las, las cosas se quedaron como, como estaban. Pero no, la, 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 la respuesta a esa pregunta es: torna así, nosotros no. Ya está, no tiene más. Volvemos al fútbol, venga, dice Tranatos. Eh... Aunque ya conozco tu opinión, pero explícate otra vez. Joder, doctor Tanatos, ¿cómo estás? A ver, mientras tanto, mientras te responde, Rojí, hazle una poesía de las tuyas. A, a Rojí, a, a ver qué te sale. Eh, dice, a Pacheta le ordenan dejar gente sin jugar, le hacen las alineaciones, Aguado, o Él dice, falacias para mí. Para mí también. Contesta, Rojí. No. Contestado. No. Es pues que eh, pensar que. No, no. no solo Pacheta, que un entrenador se deja eh, manipular para hacer una alineación, me parece que, es decir, si lo hiciera sería mal profesional y además estaría tirando eh, piedras contra su propio tejado. Con lo cual... Yo no, no la, que la respuesta es muy sencilla, no. Bueno, porque que además, no, no. fíjate que eh, es, una, es una respuesta que, que me he aprendido yo últimamente, pero que me gusta mucho y además que, eh, eh, es muy coincidente, a la verdad, que por mucho que nosotros veamos muchos partidos de fútbol, que habé, hemos visto mucho al Valladolid, todo lo que queráis, al final... El que ve todas las semanas a sus jugadores a entrenar, el que sabe cómo está el vestuario y todo, es Pacheta. Entonces, nosotros podemos tener nuestra opinión de los once. Pacheta, Sergio, eh, Juan Ignacio Martínez. Pero los datos los tiene él, pero los datos los, los, tiene. Datos los tiene él, claro, claro, claro. Eso es así, los datos los tiene él y bueno, pues eh, toma decisiones y se equivocan, aciertan. Claro, cuando se equivocan es como un portero, pues es muy evidente. Cuando aciertan, pues, pues eh, es como el valor en la mili. Algunos ya no sabéis ni lo que es la Mili, pero bueno, que, que se le presupone, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, sí. intentan acertar todo lo que pueden. A otras veces se equivocan, pero bueno. Sí. Mira, eh, Saúl Violen dice que Ciudad Deportiva Gonzalo Alonso también estaría bien, sí, señor. Eh, también, también. Esta es buena. Eh, ¿Crees que Gonzalo Plata vale la millonada que han pagado por él? Eh, creo que la va a valer. Creo que la va a valer, que ahora mismo es un jugador que tiene que acabar de explotar. Ha demostrado que es un grandísimo jugador, que tiene unas cualidades espectaculares, pero a mí se me queda un poco corto lo que he visto de plata. Hay momentos en los que es sencillamente espectacular, en los que es un jugador eh, de otra clase, pero son momentos demasiado puntuales. Uh -huh. Tiene que unir a esos momentos espectaculares una regularidad de, de entrar en el juego. Claro, cuando, cuando eclosiona y prepara una jugada espectacular, nos quedamos todos flipados. El regate claro. la llegada hasta el fondo, el otro día vale. el, 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 el segundo el gol. gol es... Que fíjate, lo dije, lo dije en Antena y luego lo he visto repetido, es la misma jugada, la misma que el gol de, el tercer gol al Huesca en el partido del ascenso. La misma. La, o sea, pero es calcada y, y la posición en la que remata Guado y el pase y desde donde le mete el pase plata es la misma, la misma. Sí, sí, yo creo que si lo dices tú muchas veces. Sí, esto es cosa tuya, bailador y eso ahí aciertas. Hace siempre el mismo regate. Vete Alguna vez para afuera y rompe de otra manera, ¿no? Para claro, llegar al fondo. hace es... otra cosa distinta porque la que hace la hace muy bien, pero ya le, ya le saben, ya lo saben y le cierran. Entonces, por eso digo que es un jugador que tiene una proyección espectacular. Y no sé si vale la millonada que ha pagado el Bayoli por él, pero la va a valer tarde o temprano. Espero, espero. Bueno, hay, hay una pregunta que te va a encantar, pero voy a, voy a dejarla para luego. Eh, porque además es un, es un, es un poco marroncete eh, Bueno, no. Rogí, ¿con quién te hubieras quedado? ¿Con Guardiola o con baisman Bueno, esta me la sé también. Como con Baisman, claramente. <risa> <risa> Esa pregunta no tiene chicha. baisman a mí Guardiola es un jugador que no me ha gustado nunca. Desde el día que llegó, no me ha gustado nunca. Pero nada, o sea, me parece un jugador que aquí ha sido indolente y que, no, y que no ha funcionado. Y que llegue a Cádiz y diga a los dos minutos que allí es feliz y que por eso influye en su juego, pues vale, chaval, pues eh, con tu pante lo comas. Que, que eso, te eso, eso lo dijo, lo dijo Javier Moyano, que también pasó por aquí hace dos semanas. Él sí. dijo que, que Guardiola era de esos futbolistas que necesitan mucho cariño para rendir. Bueno, yo creo que, sí, el, es que en el, el, el Getafe el, también lo en el, el Getafe también lo necesitaba y por el, eso acabó en el Valladolid. El es Cariño el problema también lo tiene él. Hombre, y el Cariño también está en los ceros muchas veces, eh, que al final claro. eh, te vuelvo bueno. a decir, hasta que salió del Getafe le costó Dios y ayuda. Claro. Y vino al Valladolid buscando cariño. Ahora vale. se marcha al Cádiz buscando eh, cariño. Hizo, Dentro de cuatro hizo, días eh, se marchará del hay, Cádiz que buscando que cariño. Hizo, hizo una buena temporada, eh, la primera temporada marcó Creo que si fue tres, tres, la primera temporada hizo tres o cuatro goles, entre ellos el gol importante en Vallecas. La siguiente temporada si hizo te ocho goles. Bueno, yo lo digo lo dices. no, son datos. Yo, no, ah, yo vale. no digo que tal, yo digo que, que son datos. Que hubo, marcó la primera temporada marcó tres, cuatro goles muy importantes y la siguiente temor, temporada marcó ocho, nueve goles aquí en el Valladolid. Eh, te preguntaba Garrido antes que cuántos puntos crees que va a ser falta para salvarse. Bueno, es que eso es muy complicado, pero yo espero que con 39-40 este año valga. Claro, que claro. luego se dispara todo y se va al infinito y más allá, porque la segunda vuelta empiezan a ganar bueno, todos y... Es verdad, es verdad es verdad que al haber muchos equipos abajo, al final todos no pueden ganar puntos. Pero claro, el problema que tenemos ahora es que la salvación, o sea, el último equipo que está en descenso tiene 25, ¿eh? Claro, claro, claro. O sea, más, sí. más, punto, más puntos que las jornadas que llevamos que yo. Creo, creo que estamos soñando con que sean 39 o 40 para que el Valladolid llegue lo más rápido posible, pero claro. hemos vivido ligas en que 42 no han valido. Bueno, o sea, sí. ha habido que subir hasta el último minuto. Sí. Así que me, me temo que esta va a ser una de esas. Bueno, me temo sí. que, y, y, y fíjate, a mí me dan igual Madrid o Barça, ¿eh? absolutamente igual. El uno y el otro, tú lo sabes, el Madrid y el Barça solo los quiero para que los gane el Valladolid cuando toque. Para lo único que me importa el Madrid y el Barça. Uh -huh. Pero esta vez quiero que gane el Barça en la Liga cuanto antes. Mm -hmm. claro, Porque pues. llega Valladolid, juega el Valladolid tres jornadas antes de acabar la, la Liga. Entonces, si viene el Barça jugándose la Liga, pues mira, no, date no por había muerto. tienes razón, tiene razón. Sí, claro. Sí, claro, a mí me da igual, tú lo sabes de sobra que yo el Madrid y el Barça, mm -hmm. es que iba a decir una grosería, pero no lo voy a decir, me dan igual. Esta vez no. Esta vez quiero que el Barça, que es el que lleva. Si fuera el Madrid el que llevara la ventaja, sí, sí, sí. querría que, querría lo, que lo ganara el Madrid. Sería o sea. lo mismo, correcto. Pero si llega el, si, si el tercer partido antes de acabar, el que tiene aquí, que llegue no, acuérdate de cuando llegó aquí el Atlético de Madrid, que sí, parecía sí. que iba a llegar con la Liga Ganada. Y, y vino aquí a ganarla. Correcto. Y vino aquí a ganarla. Pues eso. Así que eso es. Eh... Uf, es que hay una cantidad de preguntas todavía, Rojí, que no sé yo si vas, a no, llegar a... no. No sé si vas a llegar a la rueda de prensa de Ongla, ¿eh? ¿eh? Venga, venga. Dale, dale. <laughs> Caminante utópico, ¿qué opináis de los jugadores que no renuevan? ¿Hay que seguir promocionándoles o apostar por los que están más comprometidos? Yo creo que esa pregunta, eh, Caminante utópico, es un poco injusta, porque eh, los futbolistas que no hayan renovado por lo que sea... Eh, puede ser que no le hayan ofrecido la renovación o puede ser que tengan otra oferta, es verdad, eso no quiere decir que estén menos comprometidos. Y aquí hemos tenido muchos claro. casos de futbolistas que tenían firmado un contrato y aún así lo han dado todo hasta el final. Yo creo que eso es un pelín injusto, puede haber eh, puede haber el caso, pero no, no sé. Pero a ver, ¿qué opinas de jugadores como Aguado, como Roque Mesa, como Oscar Plano, como Joaquín, esos cuatro Yo... por lo menos? Creo que hay alguno más que, que, que no ha renovado todavía. Eh, ¿Seguirías contando con ellos o no? Sí, sí. para eso está el entrenador, para detectar si hay algún momento de bajada de nivel y es por ese motivo porque se van a ir. Pues para eso está el entrenador, ¿no? Para, eh, para solucionarlo. Pero mientras sean jugadores del Valladolid y tú les estés pagando hasta junio, pues tendrán que jugar. Y si son los mejores que tienes o son buenos, pues tendrán que jugar. Y ahí está la profesionalidad de cada, de cada uno. Además, es que es salir al campo y se van a retratar ellos solos, que es que lo hemos vivido aquí. Yo me acuerdo de un tal Sousa. Que es que fue, vamos, clarísimo y, y evidente. Veo. O Fernando Sales. Y sin embargo, nos acordamos de Sisi, que ya estaba ah, eh, fichado por otro equipo y lo oh, dio todo hasta el último día oh, como hay, un campeón. O oh, Jaime oh, Mata. O Javi Guerra. O sea, o gente que. que, que o oh, Jaime Mata, exactamente. Gente que, que se ha partido la cara hasta el último día, a pesar de que ya tenía contratos con otros equipos. Sí, sí. Pues eso es ser profesional y eso es ser una persona como hay que ser, que se viste por los pies. Y ya está. Y para eso está el entrenador. Si detectas que fulanito de tal no juega bien o está bajando el nivel, pues ahí le tienes que quitar, bajarle la atención, eh, o llamarle la atención y si no, pues que el club tome las medidas que tenga que tomar. Pero mientras tanto, jueguen. Dice Jomavi Rojí, tienes que volver más veces por aquí. No sé yo, ¿eh? No sé si le gustará esta experiencia y, y volverá, volverá alguna vez. Eh, Saúl Violín Pucela, ¿por qué los llamados fichajes estrella, casi todos llegados, han llegado lesionados o baja de forma? ¿Vale? ¿Con eso...? Eh... Vamos, voy a preguntar que cómo puede ser esto de que los fichajes de historia hayan llegado casi todos lesionados y esa es una cosa que a ti te, te indigna. Porque se lesiona. Vamos, lesionados, rápido. ¿Hombre, Ongla ha llegado bien? Larin ha llegado bien, no han tenido ningún problema. Uh -huh. ¿Me ha sorprendido lo de Amalá esta mañana? Eso sí me ha sorprendido. Pero bueno, y lo de Machis, sí que es verdad que sí que ha llamado un poco la atención, ¿no? Eh, a ver, tenemos que entender una cosa y quiero entenderla yo también. Me la, voy a, me la voy a vender a mí mismo, ¿vale? No se la voy a vender al que pregunta. El fútbol moderno es una exigencia máxima muscularmente para los jugadores y cualquier pequeña cosa les hace no estar igual. A lo mejor lo que antes se solucionaba de otra manera ahora ya no se soluciona, se descansa, se para para que no haya roturas mayores. Mm. Quiero creer que es eso, ¿no? Y que el fútbol moderno es una exigencia distinta a la que había antes. Ya está. Entonces, bueno, no creo que hayan llegado lesionados o que vinieran lesionados. Bueno, ha ocurrido así, pues ya está. Eh, a ver, eh, Moscú. Morroscón, dice, a mí Pacheta me desconcierta, a veces pienso que actúa con la experiencia de haberse pegado muchos años en ligas inferiores, otras veces me parece un inconsciente total. Me gusta cuando pone su cara por delante <laughs> para proteger a los jugadores y me saca de quicio con este, con sus, este es el camino, o estamos creciendo, y, 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 añado, y añado yo para picarte a ti, o falta mucho. <laughs> sí, sí, son frases que ya sabes. Yo lo del, cuando dices este es el camino, enseguida me voy, ya sabes dónde me voy. Yo me voy al Mandaloriano, me voy al Mandalorian y es que es el credo de, de Star Wars, de, del Mandaloriano. Entonces a mí me hace mucha gracia, no lo puedo evitar. Cuando, cuando lo dicen la rueda de prensa, yo inmediatamente me voy ahí, ¿no? Bueno, ahora que has sacado Star Trek, venga, que te tenía. Anota, vamos a hablar, No, no, favor. Star Trek no, no te confundas. Star Trek no. Bueno. No, no blasfemes. Eh, la guerra de la galaxia, es que yo ya, ya sabes que yo soy un... Bueno, o sea, un completo inculto En cuestiones, en muchas por eso, cosas Por eso te lo digo en, que no hablas en, en cuestiones de, de Star Trek y cosas de estas De guerra de calezas eh, no Es que no idea. es lo mismo, bueno, es que vale, están vale. mezclando Perros con gatos No es lo vale, mismo. Eh, Star Trek. Pero tú eres un friki de eso, Rogi. Eh, Reconoce. Bueno, veo que tienes el cuadro por ahí atrás Que yo creo que de, de eso también ¿no? Y tú eres un sí, sí. friki de, de estas historias ¿No? ¿O qué? Total, total, absolutamente ¿Por no qué? Nada. Pues mira, yo siempre lo explico de la misma manera. Cuando me preguntan por qué, yo recuerdo a aquel niño de, de apenas 10 años que entró en el, te, en el cine Calderón, Teatro Calderón, y de repente empezó la, la, la película que era La Guerra de las Galaxias, que en aquel entonces se llamaba La Guerra de las Galaxias. Ahora es Star Wars. Uh -huh. Y yo recuerdo a aquel, aquel, aquel niño que salió así, flipado. O sea, y sigo flipado, sigo igual. 40 años después, pues sigo exactamente igual de flipado, ¿no? Eh, de hecho, sabes que el fútbol es una pasión, son una pasión los coches, eh, el deporte, pero mi pasión es Star Wars. O sea, en mi casa todo es Star Wars. Todo. Y cuando digo todo es todo. Desde una lámpara al cepillo de dientes a... Al, bol, al bote donde meto los bolígrafos, a, al cuadro de la pared, a la colección de, de los legos, a las naves. Eh, soy como una urraca. Todo lo que veo to, de, de Star Wars, todo lo que compro. Y a veces no compro uno, compro pues, pues dos, por ejemplo. O sea, si hay uno, pues, pues dos. En, en mi coche va puesto. Eh, Star Wars es. No sé, es la. Mi, mi auténtica pasión es Star Wars. No me digas por qué, pues por eso que te digo. Si te puedo explicar es por eso. Primero porque soy muy friki. Y, y te, puede ser eso, ¿no? Y muy orgulloso de serlo. Y segundo, por eso que te acabo de explicar de, de aquel niño de, de 10 años en el, en el cine Calderón. Ya está. Y desde entonces, pues, habré visto cada película 200 veces, posiblemente. <laughs> Efectivamente, eres un friki. Lo intuíamos. Eh... Te pregunta JL Godoy73, ahora que Rogío habla de sí, del mismo, que nos cuente algo de sus tiempos de entrenador con Nani. Pues ya lo he dicho antes, ¿no? Que fui entrenador de, de fútbol también en su, en su momento, eh, en cuatro, San Nicolás, cuatro, por ejemplo. 4-4-2, 5-3-2, eh, eh, ofensivo, no, asociativo. Yo era, yo era muy amarratel. Clemente, clemente. Yo era muy, muy segurola, muy eh, esperamos, robamos y salimos a por ellos en manada. Era muy de eso, ¿no? Pero porque también tenía <coughs> equipos pequeños, no tenía equipos potentes. Entonces a mí me gustaba estar protegido y atento para robar y tener un par de delanteros buenos que eh, pudieran hacer daño. Bueno, pues era, era una manera de jugar. Eh, ni 4-4-2 ni, ni leches, porque en aquellos entonces, pues tampoco. A los, a los chavales que yo entrenaba, niños de 10, 12, 11 años, eh, lo más que entrené fue a 14, 15, los más mayores. Entonces, es difícil eso, hacerles entender todos esos. Pon, tú te pones aquí, 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 aquí. Nos protegemos y cuando robamos salimos fuertes. Ya está. Era, era hacerlo lo más sencillo posible. Sí. Pero si yo era un niño también, como ellos casi, o sea, Dice... tenía 18 años. Locus 64, Rogier es un crack. Saludos desde Radio Locura, Valladolid. Saludos para Locus saludo 64. Para eh, uh -huh. Bueno, tienes poesía de Tanatos, lo cual te puede sentir un privilegiado, porque se le ha pedido así un poco de Johnny y hay poesía para ti. Pero antes, cuéntame, eh, cuéntale a la gente, ¿no? porque yo ya lo sé que tú eh, le dedicas muchísimo tiempo ahora al deporte, no solo a, a contarlo, sino eh, llevas tres, cuatro años. Eh, haciendo no, más, muchísimo más. bueno no, sí pero sí pero antes jugabas mucho al padre pero eh, con esa intensidad de ir al gimnasio todos los días prácticamente dos horas eh, y bueno eh, para los que no te conozcan tú eras el doble de lo que eres uh -huh. y, y Cuéntanos un poco cómo era esa vida y en qué momento tu, tu cabeza hace clic para decir tengo que dar un cambio completo a mi vida. Porque quiere decir que además es para sentirse súper orgulloso porque los que no hayan visto alguna foto de Rojí de cómo era, pues es que con todo el respeto y el cariño del mundo no cabrías en esa pantalla. No, no yo pesaba 140 kilos, el tope eran, fueron 140 kilos, eh, con apenas, esto es, estamos hablando de toda la vida, ¿no? Pero, hasta el año 2003, 2004, que es cuando, cuando empecé la dieta. Repito, 140 kilos. Eh, con lo que eso implica, ¿no? De manera de vivir, de dificultades, de. Bueno, pues de, 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 de todo lo que implica. No es un sobrepeso, sino ya era un problema de salud. Entonces, bueno, yo había hecho todos los métodos habidos y por haber. Eh. Nunca funcionaron, la verdad, nunca funcionaron. Yo de, de, de joven, de, de muy joven, de, de 16, 17, 15, hice muchísimo deporte, muchísimo. Yo jugaba al vóley, jugaba al rugby, jugaba al fútbol, uh -huh. eh, hacía muchísimo deporte, pero, bueno, pues las circunstancias, siempre fui muy grande. De hecho, yo tenía que ir con la identidad siempre a los partidos porque era mucho más grande que cualquier niño. Y. De eso a engordar, pues no fue más que un paso. En cuanto dejas el deporte, pues engordé, 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 engordé y no había manera de pararlo. O sea, era un bucle. Uh -huh. Yo no recuerdo que comiera más que los demás ni nada de eso. Pero hubo un momento en el que eso, 140 kilos. Entonces, con lo que eso implica en cuanto a, eh, a todo, a todo. Poner lo que queráis. Ropa, movimiento, eh, la vida diaria. ¿Relaciones sociales, Roger? Todo, todo. todo. Cuando te digo todo, es todo. Explica todo, la manera en que, que te comportas, la manera en que se comportan contigo, todo, 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 todo. O sea, y bueno, pues por suerte eh, alguien, vecino mío de, de la casa de mis padres, me dijo, pues mira, yo he ido a tal sitio y, y me han hecho una dieta, me han puesto una, unas hierbas medicinales y tal, homeopatía. Y bueno, pues ya. Puedes, yo darle, no... puedes hacerle publicidad perfectamente si quieres. ¿eh? Sí, sí, es la farmacia de, de Humberto, que está en Villaverde de Isca. Eh, es fácil de encontrar y ya está. O sea, y funciona. Lo cierto es que funciona. Funciona, no, pero no, no yo, es un yo, milagro. Yo, yo, perdón, yo, 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 además, yo también lo probé en su momento, yo perdí 15 kilos en su momento. Sí, sí. sí. Yo perdí 55 kilos. 55 ¡Ole! kilos. Eh, funciona, pero no es un milagro requiere un esfuerzo, requiere una voluntad, requiere una rutina, requiere privarse de, de muchas cosas, nunca pasas hambre, pero te tienes que privar de muchas cosas. Entonces, bueno, pues eh, en aquel momento, año 2003, 2000, no, noviembre de 2003, eh, no confiaba en ello, la verdad, pero lo hice, lo hice y cuando habían pasado dos meses y había perdido casi 15 kilos, en apenas dos, tres meses, pues aunque la gente no me lo notaba, porque claro, 140 kilos es mucho, y aunque te quedes en 130, en 130 o en 125 pues no es una gran diferencia pero yo sí notaba esa diferencia y entonces ya Joder. seguí en un año en un año bajé 55 kilos Joder. y entonces claro, pues la vida me cambió absolutamente eh, para todo, eh, porque tenía problemas hasta para narrar los partidos de fútbol, no bueno, podía respirar pero, pero bueno, pues eso, eso ha cambiado absolutamente, entonces bueno pues yo siempre digo que querer eh, es poder y es la, la, la mente es lo más es el músculo más poderoso que tenemos y este, se trata de, de decir yo lo voy a hacer y lo hago y ya está. O sea, yo de, llevo sin fumar, va para 15 años. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo, te, yo estaba en ese momento de, de, de que dejaste de fumar, ¿sí? Claro, y me dicen, ¿cómo dejaste de fumar? Pues nada, diciendo mañana no fumo más y punto. Y a partir de así mañana fue, ya, deje sí, de fumar. Y es que fue así, fue. O sea, y hasta hoy. Y ahora mismo no ni lo he hecho de menos, ni lo he echado de menos nunca, ni he estado por recaer nunca. O sea, dije que no fumaba más y se acabó. Entonces, bueno, pues lo de adelgazar fue lo mismo. Y ahora sigo en esa pelea. Mi, mi pelea constante es por, por no coger kilos y por mantener eh, la salud, porque claro, vas pasando los años y todo aquel peso que tenía... Me gusta jugar con cosas en las manos cuando hablo, ¿eh? Porque tengo no, una. Por sin problema, sin problema. Siempre mientras, tengo cosas mientras, en Mientras no recortes uno. Nada, ah, lo... pero puedo coger otra cosa, puedo, mira, puedo no, coger no. el llavero de. Lo que tú veas. Orden. Escúchame, fíjate, eh. ahora que dices eso de las tijeras, ayer es que me hizo mucha gracia y le voy a contar. Para los que queráis ver la tertulia repetida de ayer, eh, Nacho Cifuentes, estábamos hablando un poco del nacimiento de los niños, con esto de Javi Sánchez y tal, y Nacho Cifuentes, que es el árbitro de Universo Arbitral. Empecé a contar que estaba tan nervioso en, en la sala, de, en el paritorio, que sí. cuando el médico le dio las tijeras para que cortara el cordón umbilical, se estaba cortando el dedo y estaba tan nervioso que no se estaba enterando. ¡Joder! Bueno. <laughs> ¡Madre mía! Bueno, es bueno, que bueno, que... Lo que te estaba diciendo, que, que al final, bueno, pues es un proceso que me llevó a perder esos kilos, a cambiar de vida absolutamente, eh, pero radicalmente, o sea, cambias de vida absolutamente. Entonces, bueno, pues ahora estoy en ese proceso de... Eh, de cuidar la salud, porque, bueno, pues después de, de, del COVID, con el que terminé en el hospital durante eh, unos cuantos días, bastante, bastante pocho, a mí me, me agarró y me agarró bien, pues me detectaron que, que soy diabético, consecuencia lógica de todos aquellos kilos y de todos aquellos uh -huh. excesos de, de juventud. ¿no? Entonces, bueno, pues aunque yo ya hacía deporte antes, bastante, uh -huh. desde hace ya años. Que empecé a correr y a, a participar en todas las carreras que, que puedo y que uh -huh. a, a, antes más que ahora, ahora ya menos, porque las rodillas sí. también protestan. Sí. Pero bueno, lo he cambiado por eso, pues uh, uh, por el pádel... Y mucho todo. trabajo de fuerza, ¿no? Y mucho trabajo de fuerza, mucha musculación, mucha uh, crossfit, uh -huh. y mirar al crossfit, sin llegar a los niveles de crossfit que son demasiado agresivos. Pero bueno, porque la gente no se entienda circuitos de, de ejercicios variados donde vas haciendo fuerza y luego pues he cambiado mucho el correr por eh, el spinning, por la bicicleta estática y por claro. las clases que, que nos dan. Entonces, bueno, pues allí vamos todos los días al CDO, intentamos ir prácticamente dos horas y de esa manera pues, pues, pues mantener, ¿no? mantener y, y luchar contra la diabetes que, que es lo que me diagnosticaron por culpa después del COVID. Entonces, bueno, pues entre unas cosas y otras pues, pues eso. Así que no es raro verme por ahí por una carrera. El otro día la de Río de Luz me la perdí, por ejemplo. Pero bueno, la he hecho todos los años. De ese tipo de cosas. O, o mi, mi, gran, mi gran prueba, que ya sabes cuál es, que es la San Silvestre Vallecana San Silvestre de Madrid. Vallecana, sí. Que la he hecho ocho o nueve veces. Y que el año que viene, este año que viene, o sea, este año, en 2023, se cumplen diez años desde que hice la primera. Y por tanto, este año volveré y seguramente será, será la última que haga. Porque yo creo que ya, ya he cumplido el ciclo. A ver, Rogi, venga, vamos a ir acabando que que, que bueno, yo estaría estaríamos hablando de lo que tú digas, lo que tú digas, yo no tengo problema. <laughs> a ver, eh, otra de las cosas que la gente no sabe es que eres un friki también de de series. Soy más de películas. A mí me gusta más el cine. Me gusta mucho más el, el cine que, que las vale, series. Tres. Pero es verdad que me, me estoy enganchando a las series. Eh, lo que pasa es que como soy muy raro y como diría Carlos Raúl que tengo serios problemas para detectar el arte, pues voy a contra que todo el mundo. Debe ser que soy raro. Venga, Pero, pues, por ejemplo, Breaking Bad, que, Breaking Bad, que no la había visto. Me, todos me decíais que es la mejor serie de la historia. No, yo no, yo no. Bueno, tú no, pero ahí en la, en la radio todo el mundo me decía: oh, Breaking Man. no has visto Breaking Bad? Pues la mejor serie de la historia. Bueno, la he visto, vale, bien, la he acabado. A, mí me, a mí me pasó como a ti, que yo vi el primer capítulo de tres veces, dije, uff, qué coñazo. Y la gente me decía: No, no, tienes que aguantar. Tienes que aguantar que... seis y medio, un seis y medio. Seis y medio. Nada a ver, mira, tres series. Bueno, mira, para mí, el Juego de Tronos es sí. Juego de Tronos, pues, eh, sin más. Eh. Y luego me costaría, eh, me costaría bastante porque no soy muy de series. Prison Break, no la he visto. ¿No ¿Has visto Prison Break? No, no he visto Prison eh, Break. Eh, eh, no me he eh, inter no interesado en absoluto. Bueno, eh, no he seguramente visto una de las ah, mejores. ¡Calla, calla. Entonces, Ah, ya, espera, espera. A ver, Juego de Tronos, ¿Sí? por supuesto. Pero luego, evidentemente, Mandaloriano. Esa me la sé de memoria ya. El libro de Boba Fett y Andor. Es un tarado. Es, es fácil, Mira, dice, fácil. dice Pablo G. No, eh, Better, Better Call Saul. Yo he, he oído hablar mucho de esa serie, ¿eh? no, no la he visto, pero Better Call Saul sí que he, hablado, he oído hablar bastante. Pues fíjate, es, es una precuela de, um, de Breaking Bad. Sí, sí, pero es, me ha dado, pere dado pereza. A mí también. Yo es que todo lo que tenga que ver con eso pff, me, La me... tengo en tareas pendientes, pero de momento vale. me da pereza. ¿Pelis las tres favoritas? No, y sin, sin quitar Star Wars. No, quitar Star Wars. No, me va, no vale eso. Es que entonces hacemos trampas. Porque... No, no. Eh, hago, eh, yo soy el director de programa y hago las trampas que me da la gana. <laughs> oh. Gladiator. Es que si no puedo decir Star Wars, estoy perdido. No, 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 no puedes decir nada de Star Wars. Pues me, me, me gusta mucho Indiana Jones uh -huh. y El Señor de los Anillos. Eh, ¿Has visto bestas o no? No. Me da pereza. Uf, peliculón. Peliculón. Eh, bueno, pues eh, yo creo que ya estaría. Eh, ¿Qué te dicen por la calle? ¿La gente te, recono te reconoce por la calle o no? Bueno, a veces sí, a veces no. ¿Y? Eh, ¿Te da vergüenza bien. no te da vergüenza? Mm. Te lo he dicho al principio, no me, yo no me considero protagonista de estas cosas, ni protagonista de nada. Entonces, bueno, sí que tienes algo de pudor, yo siempre me hago la foto con quien quiera, me afirmo lo que quiera, no tengo ningún problema. Pero me da pudor, me da pudor porque creo que nosotros somos algo accesorio a lo que realmente es Totalmente. lo que contamos, ¿no? Eh, a veces también perdemos la perspectiva de lo que es la trascendencia de lo que hacemos no de, de hasta dónde llegamos de cuánto la gente nos llega a conocer por la voz a mí me ha pasado de ir a una gasolinera eh, ponme, ponme lléname lo de diésel y dice tú eres Rogiel de la Ser y sí, a mí me pasa igual eh, pues cosas así no entonces eh, perdemos un poco la perspectiva porque al final somos personas también anónimas y a mí me gusta hmm. yo no, 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 no me gusta ser anónimo hasta que alguien me reconoce. Entonces, pues, cuando me reconocen, pues vale, pues nada, pues encantado, perfecto, y lo que. No, no, no tengo ningún problema. Pero sí que me da algo de pudor todavía. Así que. No me importa ni me molesta, pero me da pudor, que es distinto. Eh, pregunta Hiscall: eh, ¿sí, ¿en qué colegio has estudiado? Macías Picabea. ¿Toda, toda vida? Eh, el, el colegio, me has dicho colegio. Sí, 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 sí. Toda, o sea, to, eh, hasta los desde, primero, desde primero, no. Desde primero hasta octavo. Luego sí, en el, este, el, el Instituto José Torrilla. Vale, correcto. Eh, mira, Pedro Ámbar, es verdad que tenía estas preguntas, es que esta era la, la, la jodida que nos había si, era, si, era, si era, no no. Eh, son varias, ¿eh? ¿eh? El estadio más bonito en el que has estado y el estadio el más hostil. Ah, esas son fáciles, hombre. No, no, la jodida es la siguiente. Ah, vale, vale. Pues mira, eh, el estadio más bonito, sin duda, y si alguien lo pone en duda, lo discutiré vamos, sin ningún tipo de problema, es Samamés. El actual Samamés, el, el estadio del Atlético de Bilbao, es el estadio más bonito de España, uh -huh. con mucha diferencia, o sea, pero con mucha diferencia y de lejos. Uh -huh. Y luego el estadio más hostil, Elche. Casi, ah, sí, ¿eh? Elche, Elche. Elche, pues Elche sí. es donde yo, donde yo he estado, eh, donde yo no me he sentido seguro. Bueno, ese elche y, y el Benito Villamarín aquel año que le mandamos a segunda. Bueno, aquella, aquella, fue muy gorda, aquella fue muy gorda, sí, sí. Aquella estuvimos yo mirando por un ventanuco como tiraban piedras, rompían cristales y de todo. Sí, sí. Yo, vamos, no salgo yo ahí ni, ni con los antidisturbios, no fastidies. Y, y Granada, Granada también fue mucha presión. También Granada es un sitio donde, donde te sientes realmente extraño, donde eres el de fuera. Y elche, elche muchísimo, elche tremendo. En el campo del Rayo Vallecano tampoco te tratan bien, pero no te tratan bien no los aficionados, sino el propio Rayo Vallecano. Así y el Getafe igual, el Getafe el... No, no trata bien a los, a los periodistas. Haciendo amigos por España. Eh, a mí me has preguntado y yo te respondo. Me parece bien. Te preguntaba Pedro Ambar ¿Qué te parece la relación del resto de Castilla y León con Valladolid? Y ahí Está sé que claro. te, ahí sé que te pico bien. No, eso es muy fácil. Si eso, yo lo he dicho en la antena 20 veces. Eso no voy a descubrir nada nuevo. Yo me siento orgulloso de ser castellano. Creo que hicieron en su momento lo que pudieron creando una comunidad artificial, mezclando dos cosas que no tenían mezcla. Y es un problema que se ha ido agravando con el tiempo. Pero ¿qué es lo que hay? Y ya está. Y creo que en Valladolid. No miramos a lo que ocurre alrededor. Es decir, a mí no me importa lo que. O sea, me caen bien los de Palencia, me caen bien los de Burgos, me caen bien los de Salamanca. No tengo ningún problema. Yo cuando viene alguien de, de fuera, de, un amigo claro. de Murcia, ¿dónde lo llevas? Pues lo llevo a ver Ávila, le llevo a ver Salamanca, le llevo a ver Segovia. Claro, sin ningún sin problema. Duda, sin duda. Presumo de Valladolid porque para mí es mucho más bonito que cualquiera de esas, es Valladolid. Sin por duda. supuestísimo. Creo que es una gran desconocida para, para el resto de España. Pero esa animadversión, esa manía. Persecutoria que tienen en otras provincias hacia Valladolid. No es bidireccional. No es bidireccional. Claro, porque nosotros aquí pasamos de ellos absolutamente. No, y bueno, me también. fastidia mucho que cuando jugamos con el Burgos. Uh, blu, 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 si no hay mejor desprecio que no hacer a precio. No hagáis ni puñetero Totalmente. caso. Ignorarlos. Y ya está. Totalmente, de Totalmente de acuerdo. Vamos, es mi manera de verlo. ¿eh? Que habrá quien diga: No, no, es que, hay que, ir a la... no, no, que no hay que ir a la confrontación. Déjales que, que, que berreen lo que quieran y que digan absolutamente lo que quieran. Ya estás, y creo que la sensación que tenemos es. Nosotros respetamos a todo el mundo, somos mucho más elegantes. Vas a el, 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 la ciudad de Palencia, saluda al pueblo de Valladolid. Chicos, Solo he visto yo allí. <laughs> Ay, pues chico, pues, mira, pues, ¿y que me voy a ofender por eso? ¿Qué nombre? No, ¿Qué nombre? Ni, ni, no le hago ni puñetero caso y ya está. Yo lo veo así, eh, lo veo así. Oye, Rogi, hemos superado ya la hora y media. Yo creo que con este, esta duración ya hemos conseguido que Carlos Raúl Martínez, seguro que no lo vea. Oye, se ha dormido seguro. Seguro eh, que no lo va a ver, pero bueno, ¿Te, eh, ¿has estado bien? ¿Agua ha sido tan horrible como esperaba. Ha sido tan horrible como esperaba. Me lo imaginaba. Bueno, pues. Eh. Porque, pero pero te, digo, te digo por qué. Hombre, claro, por favor. Además, además de por mí. Además de por mí, ¿por qué? Porque ya no te aguanto. Ya, ya, o sea, ya, ya, ya. No, te, no te aguanto un minuto más. Y se me ha acabado el agua, y además, y es que ya no tengo voz. Que a mí el foniatra me ha dicho que tengo que ir bebiendo agua según hablo. Y claro. se me ha acabado hace un rato y no me deja ni levantarme. Es así. Es Aparte así. de que ya no te aguanto más, pero bueno. Exactamente. Vale, pues nada. Eh, información de servicio, Rogi. Mañana vas a la rueda de prensa a las 10 y cuarto para Ongla, por favor. Y nos veremos qué? en la redacción. Muy bien. Un abrazo para muchísima, todos gracias por muchísima, Muchísimas gracias, eh, Rogi, por, por atendernos este rato largo. Y, y nada, y un beso, por cierto, un beso grande a, a Begoña, la, la gran damnificada hoy de, de, del programa, ¿vale? De tu parte. Bueno, pues, gracias, Rojí. Nos vemos mañana. Hasta luego a todos. Bueno, pues, este ha sido el Área Bailador de, de hoy con José Luis Rojí. Yo creo que nos hemos reído, nos hemos eh, bueno, divertido y, y sobre todo conocido un poquito, bueno, vosotros sobre todo, eh, a, a un personaje como José Luis Rojí, un buen tipo, un buen periodista, un buen narrador. Mira, dice Nacho Robue, debería haberse despedido con un que la fuerza te acompañe. Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, no, no ha tenido la, la oportunidad. A ver, Pero, Rafi, pero te lo digo ahora. Rafi. Venga, venga, dile, dile, lo que estás ahí. Te lo ahí digo todavía. ahora, eh. Que venga, la fuerza venga. te acompañe. Si ¿Qué? quieres voy a por, la, a por el traje de Darth Vader, que lo tengo y la espada y todo, ¿eh? No te creas que no. Que sabes, venga, venga, sabes va, tú va, que va. lo tengo. Venga, vete a por ella. Venga, corre, sabes... corre entonces. Venga, venga, Ay, hostia, no, no, va, es, vale. es verdad, es verdad. Y además, que me falta todavía la poesía de, de Tanatos. Vete, vete que. Ah, venga, venga. Vete, vete, que. que... <laughs> Bueno, que mientras Rogí va a buscar la, la espada y no sé qué más me ha dicho, esto es de, 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 de A mí me parece una fricada. Y yo nunca, 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 nunca eh, me ha interesado lo más mínimo. Y es verdad que está aquí la, Rojí, la poesía de Tanatos. Perdóname, Tanatos. Casi, casi nos vamos sin, sin leerla ahora cuando vuelva Rogí. Eh, la leemos y, y, y va a estar va a estar fenomenal. Dice la HRUS: Te veo Pucela Galáctico. Sí, sí, es verdad. Bueno, mientras tanto, voy a aprovechar para dar las gracias a, a Vaquero eh, una vez más, por una noche más, por hacernos de, las cuestiones técnicas y por aguantarnos. Spielberg, ¿no? Por hacer de Spielberg, ¿no? Sí, sí, total, totalmente. A ver, bueno. Pero es que. No, no, pero tenías que haber empezado así el programa. Es que esto es otra cosa, joder. No te creías que era mentira. No, no, sí, sí sé, sé que era verdad, pero es que viéndolo así ahora. Mira, mira, creo... tiene, efectos tiene efectos especiales, mira. <laughs> pero escúchame, escúchame, Pero como tú eres un, eres un inculto de la guerra de la galaxia, no sabes. Totalmente. Ni lo que es, pero bueno. Totalmente, mira, dice Soy tu padre. Y, Correcto. Y pues Puzela dice: Me gustan los despeñales de Vega Puzela, son interminables. <risa> <risa> Pablo G., hostia, un guardia civil, dice. <laughs> sí, sí, parece un tricornio. Mira, si lo pongo así, parece un tricornio. Mira, si lo pongo así, parece un tricornio. ¿eh? <laughs> Bueno, mía, esto bueno escúchame serio, que ¿eh? te voy a leer la, la, la poesía de. A de, venga, de Tanatos, venga, que va. casi se me olvida y ya nos vamos. Eh, poesía, Rojí, quien te veo, Puzela aparece a petición de mi gran bailador. Venga, directo del hacer este gran personaje, gar, gargantuesco narrador. Tú y yo quitamos el comentario de la televisión. Por supuesto, quiero ir a Rojí, torna y bailador. No me pidas a cinco minutos que te haga un gran, una, una gran poesía. Desde años que te sigo a hacer un resumen, es una herejía. Te recordé de lo de Valencia, para ver tu lado humano. Créeme, yo también, yo estaba como tú, como, cam, eh, como cambio el, el balón. No, créeme, yo estaba como tú, como cambio el balón de mano. Un abrazo a y bailador. Qué grande es esto, Nato? Siempre haciendo poesías. Una que hora, creo que la he leído mira. un poco mal, pero es que no. No, bueno, pero no en tu bien. línea, en, en tu bien. línea, bailador, tampoco... ¿Tampoco, ¿tampoco? No vamos a sorprender por eso. Exactamente, hora, ¿eh? a esta hora no vamos a pedir mucho más. Bueno, no, no, Rogi, que esta gente, Ala, rara, que esta gente que se vaya a ir a dormir. Que la fuerza <laughs> os acompañe. <laughs> soy, uno, soy uno con la fuerza. La fuerza está conmigo, soy uno con la fuerza. Adiós. Venga, hasta luego. Bueno, y a todos vosotros, lo dicho, que espero que os haya gustado el programa, que lo hayáis pasado también como, como nosotros que vamos a hacer fuerza para que el Valladolid gane en Elche el, el sábado, que es un partido importante, y que la semana que viene nos volveremos a ver, a ver quién viene la semana que viene, que tengo un par de ideas, y bueno, ya, ya veremos, a ver, si queréis proponer ideas, ya sabéis que en Twitter lo podéis comentar también. Besos y abrazos, adiós.